Marce, hola. Noticia bomba. Empiezan las rubias. Ya. Corro para allá. Avísale a todas. Me llamó Marcela, así que nos juntamos ya. Voy, sí, voy. Hola. ¿Ya? Ay, voy para allá. Espérame. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Now follow my lead, come coming now, follow my lead. Mm-hmm. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Hola, 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 pero ¿cómo están? Qué placer estar con ustedes. Ay, se me pegó la pestaña. Ahí estoy. Pero qué placer. Jueves 13 de septiembre. Hoy sí que hay cumpleaños. Y muchos. Muchos. Mi ex marido. Ah, bueno. Sí, que lo adoro. El padre de mis dos primeros hijos, Ignacio Viale. Todo mi amor hacia vos. Muy feliz cumpleaños. Otro amigo que es como un hermano, Santi O'Connor, así que también todas las de la mesa lo conocemos. Muy feliz cumpleaños. Y no hay más. No hay más. Hoy no hay más. No hay más. ¡Epa! No hay más. ¿Qué pasó? No sé, se cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, es un día divino, espectacular. Yo siento truenos, gorda. Sí, discúlpame. ¿No? Esos fueron truenos, casa de brujas, brujas si las hay, ¿eh? Bienvenidos a Las Rubias Más Uno, programa doblemente nominado a los Martín Fierro de Cable. ¡Vamos! Esa. Vamos todavía, ¿eh? No hacemos más que hablar de eso, no es que nos hacemos las disimuladas. ¿Qué te pones? ¿Cómo te peinás? La Doc tiene esa obsesión. Así que, bueno, tengo un equipo muy rápido porque hay muchísimo tema hoy, ¿eh? Tengo una twinset. Estamos en sintonía. Dijimos lo que quisimos cuando no estabas. Lo que quisimos, camiseta, camisa, remera, polerón. Me corregían las chicas, te aviso. Un twinset que es divino, pero me encanta. ¿Ven cómo es atrás? Es de modal. Ah. Es una musculosa y un remerón arriba. Exactamente. Tiene manga 3/4, que es, y tiene abierto aquí. Espera, que lo tengo, parece muy... Ahí está. Ahí está. Abierto aquí y te lo podés remangar si tenés un poquito de calor, por supuesto. Con mis calzas, que son diferentes porque son brillosas estas. ¡Wow! ¡Moda disco! ¡Epa! Te vuelven loco, ¿no, Pape? Sí, pues es lindo tocarlas, te cuento. Es muy lindo sentirlas, mirá. Bueno. ¡Eso! Hay que venir y tocar, ¿eh? Bueno, y hoy estoy maquillada, le mando todo mi amor a Rocío, que tuvo un problema, no pudo venir. Cristian, el bebé de Evelyn. Y de Marcela, nuestro, y de Marcela, Cristian Dior, como le digo yo. Gracias, Cristian, gracias por maquillarme. Me encanta, además, cómo tiene el ojo. Qué barba, lo que es ser profesional. Y, por supuesto, nuestra máxima croata de la TV, Stel Krasevac, me maquilló, tengo los aros. Te peinó. Me peinó, perdón, y ella me elige los aros, que esta vez son de Mayra Shaya, que son divinos, que tienen brillos de la colección Primavera-Verano. Boca roja, acuérdense que vienen los labios con muchos colores flúor, fuertes, ¿eh? Chicas, vengan. Vengan conmigo, que les quiero contar un secreto. Qué bueno. Sillas, así entramos las cuatro. ¿Querés? ¿Eh? Sí. ¿Cómo te fue con tus nietos? Me fue bárbaro, estoy contenta de estar de vuelta. Un, dos, tres. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Julián, que
el sexo para Natalia. Gracias, muchas gracias, rubias. Lástima que no tenemos ni torta ni vela. No nada. Bueno, no importa. Te queremos. Estoy muy feliz, de verdad. Estoy muy feliz. No tenemos torta, pero tenemos un corazón enorme. Me quedo con eso marcado. Soy la envidia de medio país. Mira, la envidia de todos los hombres en este momento. Sacamos la foto, por favor. No te lo saques hasta el final, ¿eh? Está, perfecto. Nuestro compañero segundo cumpleaños. Todas hemos pasado un segundo cumpleaños acá ya, ¿eh? Buenas, malas, muy malas, más o menos. ¿Cuántos? No, Adri uno solo. Yo soy petizo. Adri uno solo. Pero mira lo alta que es un obelisco. ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué te pusiste? ¿Te puedo ver todos los días? Pero te podés bajar al lado mío. Yo me voy a hacer... Ahí va, ahí va. Y sigue siendo alta, ¿sí? Ahí está. Estamos bien, cámara, perfecto. Ahí es más, si no queda fuera de plano, Rubia. Tenés razón. Es altísima, altísima. No, no soy tan altísima. Alta, gorda. Cuando estás al lado de las modelos de las esta nuevas. Época. Sí. Bueno, no, pero están todas las mujeres muy altas. Yo estaba comiendo el otro día, lo digo antes del 1 de octubre, en Gardiner. Un amigo mío me decía, ¿qué pasa con las mujeres argentinas? Que vienen más altas. Más altas, las chicas. No, los varones, y los varones también, chicas. Por supuesto. Sí. Hay varones de padres bajos, muy altos. Hay algo, no sé si es la alimentación, no sé qué es. Hola. La posición en que... estudiar. Bueno, no sé, Evelyn, quiero decir algo. Evelyn es bajita al lado de sus cinco hijos. Ah, sí. No saben lo que son. No, al lado de sus cinco hijos. Es verdad. ¿Cuánto mide? No, parate así, quédate así sin tacos, porque la foto de playa. Ahí es va, así. Ahí. Esta sería Evelyn. No sabés lo que es. ¿Dos metros? No, sí. Dos metros no, pero 1.90. Pero no hay ni uno que baje de esa medida. ¿Vos cuánto medís, Evelyn? 1.75. A mí no me pregunto. 1.74. Yo toda la vida mentí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué decías? Yo decía 1.70, pero la verdad que nunca me di 1.70, pero para... 1.68, 1.69. 68. Las rubias nos lleva a las confesiones de la vida pasada. Ya total podemos. ¿Eh? Así que bueno, es una pregunta que a mí no me jode. La edad y la estatura, así que no lo voy a decir. ¿Cuánto medís, Marcela? ¿Estatura? No, no lo va a decir. A mí me jode más la estatura. Ustedes que soy enana. Al lado de ustedes soy enana. No, pero escúchenme. Vení conmigo. Llegamos, sí, claro, al lado tuyo estoy más pareja. Y al lado mío, claro. Ya, espero. Les voy a decir una cosa. Yo voy haciendo mi gym a la mañana. Porque estas dos te acomplejan entre Marce y Evelyn. Entonces voy caminando, ¿no? Entonces me pongo al lado que creo que soy de la misma altura. Esta mañana lo hice. Entonces voy caminando y las voy mirando. ¿Cuánto me falto si soy más alta? Cogoteas bueno, ahí. Yo a veces veo una gordita y le digo a mis hijas, decime, ¿yo de atrás soy más así o menos? Mira. Mamá, ¡ay, mamá! Mucho más, me dicen. ¡Ay, mamá! Yo, no, me lo dicen en serio. Y yo digo, pero si ya me parecía esa un poco... ¿Cómo? Te mienten. Me mienten. Bueno, Julián... Bueno. Feliz de la vida de estar con ustedes. Quiero un nuevo verte cumpleaños hasta el final. Mirá, el beso que tengo acá no es. Hasta esto el me final. Lo dejo hasta la noche, chicos. Claro. Me festejo. Gracias, anda, me voy. Anda, chau. Beauty. Bueno, yo voy a mostrar sí, mi ropa. Yo me voy a hacer. Pero sentate así. No, dale, ponete. No te ayudo. Sentate. Dale, subite. Me subo. Ay, me cayó. Qué tacazos, ¿no? Qué tacazos. Pero mira, sí. Somos casi iguales. Bueno, yo ustedes dos, sí. La verdad que ustedes dos son re altas. Por ahí yo me achiqué, Marcela. Ella me quiere ganar. No. Si ven el ganchito de mi alma. Ahí está. Ahí. ¿Dónde? Levantate. Ahí. Ahí está. Qué ojos, ¿eh? Qué ojos, nena. La vista todavía la tenemos. Bueno, estoy vestida como toda esta semana por Leticia Carosella. Amo este vestido primaveral. Miren, divino. Qué canchero. Muy, muy... Un amor. Sí, la verdad. Alegre, lindo. Fresco, juvenil. Fresco, juvenil, lindos colores. Divino, bueno, el estampado. La verdad... ¿Es seda? No es que tengo tantos zapatos, pero... Elijo ropa para que me peguen con los zapatos. Al revés. La verdad. Al revés. No, porque, viste, te preguntan, ¿de dónde son los zapatos? ¿Dónde son? Son siempre los mismos, pero son cancheros. Son... Pero saben que Evelyn y yo somos fanáticas de los zapatos. Soy... Debemos tener 20 pares en el camarín. No, yo soy, pero fana mal. A mí no me importa tanto la ropa como los zapatos. La verdad que sí. Nosotras. ¿Eh? Bueno.
Cada bueno, una de ustedes tienen otras condiciones. Pero bueno, divino este vestido. Leticia Carosella está en Rodríguez Peña, casi esquina Quintana, así que pueden ir a ver, tiene ropa de cóctel, ropa de noche, la verdad. Una colección muy, muy linda, muy florida, muy colorida. Así que vayan a visitarla, miren mis aros. Muy linda la colección de esta semana. Muy linda, la verdad, estos aritos soñados en celeste con plata son de MT Bijutería. Así que muchísimas gracias a María Teresa Villarroel. Por supuesto, hoy Ondas. Yo le dije lindo, ¿Ondas? ¿Qué onda? Brashing. No, pero brashing. Tiene unas onditas en las puntas. Bueno, no son ondas quebradas. No son ondas quebradas. Ahí se ve más, ahí se son ve más. Rulongos. Estel Krasevac me hizo este peinado que me encanta, cada tanto cambiar un poquito, darle otro look. Y, por supuesto, me maquilló, quien maquilló hoy a Marcela Tiner, Cristian. Es arroba Cris con H de Fernández, por si lo quieren contratar. Muy bien. Y que lo tienen que contratar. Y lo Marce, tienen querida, que contratar. ¿Vos estás? Yo estoy con preciosa, pantalón mío, con preciosa, la cosa mía, con esto que es un ponchito. Ese es un poncho de red. Es bárbaro, es una idea buenísima. Sí. Yo a veces me lo pongo con un broche acá. Sí. Con un broche acá, entonces paré. ¡Ey! Acá, con un broche acá. Es apenas con pelado. Un broche acá, entonces te lo podés poner así, pero bueno, es esto, el collar es mío. Los aros son ríos. ¿Qué pasa, Marce? La gente se inspira, sí. ¿Entendés? Alguien que por ahí es un poquito más gordito y quiere tapar algunas cosas, se inspira con toda tu colección. Y es apenas velador, ¿viste? Esto, porque obvio, apenitas. Te podés comprar porque en realidad tiene una gracia en bárbara. Realidad es un rectángulo. Es tejido, pero también se puede comprar la tela así y armarlo. Muy bien, Marce. Por eso es canchero, son ideas que le bueno, das a la gente. Bueno, me peinó Stel, me maquilló Luli. Luli. Nueva, porque Luli está reemplazando a Rocío. Espectacular, así que bueno, gracias. ¿Qué bueno, más? Hoy lo hiciste larguísimo. Contenta. Bueno, tanto me ponderaba que bueno, seguí. Bueno, yo estoy muy contenta de estar otra vez acá. Las extrañé a todas, a mis rubias y a todas ustedes. Estoy maquillada también por Luli. Le mando también otro beso enorme a nuestra adorada Rocío. Me peinó Stel. Se me fue la cara de abuela porque vine con cara de abuela. Así que hoy ya me convertí en rubia. Tengo esta blusa de esta colección, de esta nueva colección. Blanco y negro. No te equivocás. Para empezar, no vayas tan abajo porque sigo de botas. Tengo pantalón línea A en una tela muy linda, muy elastizada, y tengo unos aritos nuevos de la colección de este año de la marca que los hay en Charles, se los voy a verlos, no los vi en strass y en negro y dorado. ¿Les gustan? Fue muy sutil la colección de bijutería que hiciste. Sí, sutil, muy sutil, muy tranquila, muy 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 para usar todo el tiempo, día, tarde y noche. Y la pichona está canchera, ella está ya de sportwear con esta parca o chaqueta en gabardina muy finita, casi un poplín elastizado que tiene este detalle, es lo más importante que tiene, detalle de deflecado y bordado en las mangas. Viene en varios colores, es el abrigo ideal para empezar la temporada de primavera y para después cuando te vas de vacaciones para tirarte encima de cualquier cosa. Remera básica blanca, colgante también de esta colección y nuestro jean clásico que se llama Millennium, que es de pierna bien recta. Este es el calce elegido por las mujeres que son más, vieron que tienen los cuerpos más parejos, cintura, cadera, que son mucho más parejitas de abajo. Claro. Es el calce más elegido por ellas. Esta combinación de verde militar, blanco y denim lavado me parece que queda muy, muy bien para toda la temporada de verano. Es bueno, lindo eso. ¿Te gustó? Sí, y decime una cosa, ¿estabas en Bariloche cuando te enteraste de las Estaba nominaciones? Estaba en Bariloche cuando me enteré de las nominaciones. No lo podías creer. No lo podía creer. Primero que le contaba a mis nueras especialmente, que son fanáticas de las rubias, que íbamos a ¿Nos ir ven a... allá? Claro que nos ven, claro que nos ven. Que bueno, que íbamos a estar a tener cambio de canal y aparte también, bueno, después con la nominación me decían, te perdimos. Claro, ya vuelan alto, ya vuelan alto. Perdimos, no, feliz, feliz, las felicito, nos felicito. Pero muchísimas gracias. Perdón, ¿saben quién está en el bartender hoy? Nuestro
coctelero preferido, nuestro barman, increíblemente, que ya es un rubio. Sí, no, la creo, pero ya es un rubio. Falta la peluca, ya. Alex Padilla. Ya hola, les debo la Alex. Gracias por invitarme de nuevo acá. Ya les debo la peluca, ya voy a venir, ¿eh? Es más, quizás sorprendo y vengo con rubio, de verdad, ¿eh? Aquí estamos. Nos debes el trago que sí. Se llamen las rubias. Debo el trago. Hoy por lo pronto, la última vez me había pedido piña colada. Estoy feliz que leo que va a haber spritz y piña colada. Sí, yo no me olvido y lo prometido es deuda. Es verdad. Así que hoy tenemos... ¿Hoy no hay cartel? Hoy tengo la carta con el feliz cumpleaños, Julián. Después ¡Vamos! Muchas gracias. Happy birthday, Julián. Genio, gracias, un ratito, Alex. Cuando empecemos... Qué detallista sos, Alex. En un ratito, cuando empecemos a hacer los tragos, le voy a hacer un regalo a Julián, que creo que no tiene muchos amigos, pero sí. No sé si tiene amigos cubanos. Entonces le voy a hacer un regalo que es bien cubano. Me encantó. Es algo especial para mí y espero que también sea especial para él. Gracias, Así que Alex. Nada, hoy tenemos piña colada, tenemos Sprite, hay muchos tragos, es una fiesta. La verdad que siendo piña colada podríamos empezar con una cosita. Es como un postrecito, ananá. Pero yo estoy de acuerdo porque no sé cuál orden vas a hacer. Pero vamos, podemos empezar por el Sprite. Que no, por la piña. ¿Quieres la piña colada? Sí, primero puede ser. Sí, claro que sí, ya estamos listos para arrancar. Ese moño verde me mata hoy, Ese moño verde es como fosforescente. Fluor. Cambió los aritos. Y cambió los aritos. Los aritos no son verdes, son como azules, pero el verde y el azul combina. Espectacular. Los zapatos marrones, la malla verde. Pero yo viéndolas ustedes, digo, hay que estar a tono, ¿no? Hay que venir. Bueno, nuestro rubio. Cuando ustedes me lo digan, hago los tragos, les enseño la secreta verdadera de la piña colada. Sí. En un ratito, cuando estén listas, arrancamos. Hay una piña colada que se llama piña colada virgen. Exactamente. Que es sin alcohol. Ajá. Esa no nos gusta la virgen. Esa es para Evelyn. Esa es para Evelyn. ¿Por qué? Porque soy virgen ahora. Soy virgen. ¿De dónde? Es como la Virgen María. No. ¿Qué? ¿Se embarazó con el Espíritu Santo? Ya soy virgen, gorda. Ya soy virgen a esta altura. Bueno, dale. Vos nos preparás la primera... Pero todavía no, yo te aviso. Dale. Cuando tú me digas. Dale, mi amor. Bueno, ay, qué bueno. Qué día de fiesta. Jueves. ¡Uy! Me cayó el queso. El sol está espectacular hoy, Sí, 20 grados, sí. ¿No? El sábado va a llover recién, pero está ya con 20 grados máximas que no bajamos de esa. Cuando nosotros empezamos... Debe ser esa la temperatura. ¿Cuál es ahora, si me pueden decir? 20 era, ¿no? Ahí lo chequeamos. Era 20 antes y el sábado y el domingo sí va a llover, Marce. Ahí está. Acá me acaban de decir 26. Qué bien. Mira. No, el domingo no llueve. Sábado y domingo dice que sí, que llueve. Bueno. No, en mi pronóstico dice que no. Depende del barrio. No, que tengo cumpleaños de mis sobrinos. Bueno, sí, depende del barrio. El otro día llovió acá y donde estábamos nosotras no llovió. Así es verdad, que depende del barrio. Es verdad, ya hay que decir eso. Sí. Bueno, vamos a empezar con un picoteo de noticias, como decimos acá. ¿Se acuerdan de Jair Bolsonaro, que es el candidato a presidente en Brasil, que fue apuñalado en plena campaña política la semana pasada? Anoche de emergencia lo tuvieron que operar. Sí. ¿Qué le pasó, Marce? Tuvo como unas adherencias. ¿Pero no por la herida? Sí, justamente. Cuando fue operado... Después de una semana, aparentemente, empezó con sintomatología de una oclusión intestinal, con distensión, con dolor. Y ahí le hicieron los estudios y veía que tenía adherencias, que estaba como comprimido el intestino. Entonces tuvieron que operarlo para poder liberar al intestino de esas adherencias que se habían formado, como una fibrosis. Salió bien de la terapia intensiva, salió bien de la operación, también había salido bien de la otra. No falta nada para la selección. No, lo bajaron. Se bajó y lo bajaron. Sí, lo bajaron. Lo bajaron a Lula, que sabemos que era el candidato con más alto porcentaje a ser presidente nuevamente de Brasil. Pero este accidente a Bolsonaro hizo que suba 4 puntos más. Claro. O sea que... Le vino... Mal por... ¿Cómo es? No hay mal que por bien no venga. Exacto. Pues yo no sé ningún dicho, lo sé de oído. Viste que siempre recurro, las miro a ver que me ayuden. Un poco vuelta, pero me acuerdo. Principios de octubre son las elecciones, así que bueno. ¿Cuándo? Principios de octubre. Pero me parece que el que tiene más posibilidades, me parece, ¿no? Es Haddad. No, Bolsonaro va arriba, en el sondeo. Haddad me parece que es el que tiene...
Pepe, Pete, ay, no sé cómo. Sí, del PT. Del PT. Del PT. Justamente Haddad subió cuando se bajó Lula. Eso es. Pero bueno, pero este va arriba ahora con esto del accidente. Tiene 26 y pico, Y el otro, mira, ahora los vamos a buscar, sí, los sondeos para saber bien. Bueno, Brasil también está con todos estos problemas, así que vamos a ver que cómo vienen las elecciones. Ahora que hay un gobierno interino, ¿cómo es ahora? La Temer, cuando Dilma renunció, asumió que la van a renunciar, asumió Temer, que fue muy criticado al principio, era el vice y fue muy criticado. Es verdad. Bueno, seguimos con los temas de corrupción. Marcelo Montero, si usted no lo tiene, era el bibliotecario que trabajaba para Barata y vivía entre Puerto Madero y Pilar. Y desde hace muchísimo tiempo sigue cobrando como bibliotecario, cosa que nadie entiende, y era funcionario del Ministerio de Planificación. Ahí lo estamos viendo. Ex-radical. Ex-radical, exactamente. O radical, ¿no? Que no, se radical, pero que se... Que se mantuvo fiel al kirchnerismo hasta los últimos días de gobierno de Cristina, Bueno, lo está investigando Marijuán, ¿no? El fiscal. Ah. Porque no teníamos ese nombre. No. Hasta Montero, hoy. Él se borró totalmente de las redes sociales. Él era coordinador. Era Casita. Él ostentaba el cargo. Pilar tiene una en Puerto Madero. La importante casa. Es Casita. Él ostentaba el cargo de coordinador de servicios públicos. ¿Alguien me puede explicar qué es el coordinador de servicios públicos? Sí, es como un gnocchi, pero con tuco. Muy bien. Que sí. Bueno, y hace más de dos décadas, como dije antes, cobra sueldo la Biblioteca del Congreso. ¿Qué saben? Que el presidente Bolsonaro lidera los sondeos, ¿ves? Tengo razón yo lo de Brasil. Muy bien. Es uno de los reductos, la Biblioteca Nacional, que el presidente Macri siempre dice que es donde se producía el más alto dispendio de la administración pública. Ya hubo funcionarios que sacaron de ahí porque había, creo que, un exceso, que no entraban la cantidad de funcionarios. Sí, pero él se bajó de las redes sociales porque no quería que le enganche. Claro. Claro, bajó el perfil para que, bueno, pasar desapercibido. Bajó el perfil. Sí. Bueno, quiero decirle a Montero, chicos, yo insisto, hagamos un mapa antes que nos cambien el decorado. Sí. Cada uno trae un marcador. No quiero ofenderte, pero no nos va a alcanzar ese decorado para todos los que van apareciendo. Pero ese, mirá, ¿qué es eso? Es insuficiente. Yo quiero hacerlo como las películas americanas. Flecha, ta, ta, ta. Un Sharpie. ¿Vieron los Sharpies? Sí, que me encanta. Bueno, con un Sharpie lo vamos haciendo. Y bueno, seguimos hablando de ahora de Hugo Moyano, que tiene que haber habido corrupción durante el kirchnerismo, no entiendo. Bueno, él en realidad dice que todos los gobiernos son corruptos. ¿Sabés quién decía eso? Los mexicanos. Los mexicanos decían, bueno, todos roban, pero algunos hacen más que otros. Claro. No tiene que ser así. Es como la casa grande y la casa chica que está oficializada. Claro. Exactamente. Pero bueno, él dijo que obviamente lo único que quiere que gane un peronista y que va a apoyar a cualquiera. El que venga lo va a apoyar. Bueno, en realidad no puede obviar de no decir, no decir que hubo corrupción, porque frente a la evidencia que va a decir, no, es todo mentira, por lo menos se puso en una posición. No, él dice que en todos los gobiernos hay corrupción. Es decir, y que en el kirchnerismo no también. No se hace el sota. No, pero él... La sota está en Córdoba. Pero él... Ay, me vine muy cómica. Pero te voy a decir una cosa. Moyano tiene que hablar del sindicato, de su gente, de los camioneros. ¿Qué? ¿Está haciendo política? Quizás va a ser candidato, no lo sabemos. Yo sigo diciendo que un sindicato donde están el padre y el hijo no es muy sano. No es muy sano. Además, los camioneros, bueno, deben tener sus quejas también. Pasa que nadie se anima. Acá hay que perder los miedos. Ayer hablaba él, yo vi esta nota en TN, y hablaba de los... Y después estaba el hijo estaba con Novarecio. Hablaban de los sueldos que tienen los camioneros. Me quedé impresionada, altísimos.
Bueno, en realidad a veces uno piensa, ¿por qué tanto paro? ¿Por qué tanta queja, no? Sí, porque la verdad que no mucha gente gana esa plata. No mucha gente. No. ¿Cuáles son los nombres y las escuchas telefónicas? Evelyn, vos lo seguís. Que estaban en las carpetas secuestradas. Espera que digo el título. Sí. En las casas de Cristina Kirchner en el sur. El Calafate. Bueno, pero en realidad lo que secuestró el juez Bonadío fueron dos carpetas negras donde hay información. Eran negras, ¿no? Eran negras. Me encanta, dos carpetas negras. Como la caja negra de los aviones. ¿Y entonces? Una estaba, perdóname, pero una información estaba en un folio. Yo lo leí. Sí. Y aparte está bueno, y ahí aparecen nombres como el de mi consuegro amoroso. Uno sorprendente, realmente. Y Carlos Reutemann, del ex jefe de la CIDE, Miguel Ángel Toma. Y de compradores en dólares. Sí, del dólar futuro, eso del... De dólares. Claro, de dólares. Obviamente. Pero ¿qué tiene que ver? Para mí ella quería información sobre toda esta gente. Información. Eso es una suposición tuya. Sí, es lo que... Y sí, ¿por qué no va a tener, por qué va a tener esta información? Yo también interpreté lo mismo. Claro, ¿no? Es un pedido, yo interpreté lo mismo. Estamos hablando de un tema delicado. Esos nombres que vos acabas de decir. Para mí son que ella quería, esto lo tenía guardado, obviamente bien guardado, se lo olvidó. ¿No lo habrá hecho a propósito? Pensemos todo es posible, absolutamente todo es posible, pero bueno, se olvidó más la carta de San Martín, etcétera. Sí. Un testimonio que está valuado en mucha plata. Sí, sí, y tiene un bastón presidencial que no es el de ella, antiguo. Exacto. ¿De dónde lo sacó? Superan muchos millones, entonces, qué sé yo. Bueno, vamos a ver por qué están estos nombres, pero también tiene derecho a tener estos nombres. Fue la presidenta de un país. Claro. Quiere decir, a ver, por favor, quiero información sobre claro, este eso, para mí de esa legajos, no, aclara muy bien. Era pedido de información, me parece, que era pedido de información. Que corresponde, tal vez, claro, ¿no? Sí. Como la primera mandataria. Por eso, no es ni sospechoso, se cuenta como... como anecdótico. Los nombres que estaban anecdóticos son los nombres conocidos que estaban ahí, pero no tienen nada que ver. Bueno, chicas, aparecieron miles de dólares húmedos en cuevas. Pero no son de las excavaciones. No. Nadie se lleva por ahora el diezmo. El diezmo. No. ¿Qué pasó? No lo sabes. Son de Venezuela. No lo sabes. Dicen que son de Venezuela, pero no lo sabemos. Venezuela también trajo dólares acá. Bueno. Sabemos. Por eso, no sabemos dónde son. A lo mejor los quieren lavar en el coso financiero. Esto es dinero. Hay un venezolano que los vende al 85% de su valor. Sí. Están un poco desmejorados. Lo que pasa es que hay que tirarse el lance de comprarlo más barato y después poderlo meter en el sistema. No sé cómo funciona. Pero están húmedos, si lo secás con el secador. No, porque creo que se desdibujó. El tema de la numeración creo que tiene mucho que ver en todo esto. ¿Desdibujaron, Marce? Los dólares no se desdibujan. No, pero vos podés, pero podés perder el número. Mira. Porque para saber si es dinero, dinero sucio, si ellos intentan, por ejemplo, ir a Estados Unidos con esos dólares y los quieren meter en el circuito financiero, tenés que, o quieren cambiarlos, porque si vos tenés dañados, podés ir al banco y cambiarlos. Qué raro. Si vos tenés la numeración, tienen que ver esa numeración de a dónde es. Sí, porque hay el banco en Estados Unidos, el banco principal, te cambia los dólares estropeados. Pero yo voy a traer un billete de un dólar, lo vamos a mojar a ver qué pasa. Si se va deteriorando. Yo creo que se deteriora. Esto lo que pasa es que me da la sensación. Yo tengo la experiencia de haber haber visto dólares quemados y se pierde la numeración, se perdió todo. Pero yo lo que quiero decir, quemado es otra cosa, pero mojados y que no. Pero yo te pregunto, si a vos alguien te quiere dar esos $100 para pagarte algo, vos que le decís, no. Cambiame, que estamos viendo me lo podés cambiar porque no te lo acepto. Bueno, si se ve la numeración. Yo no lo acepto igual. No, yo no lo acepto tampoco. A mí me parece que esto ha estado húmedo, uno arriba del otro, claro. Y están muy manchados. Es como las fotos. Sí. Cuando las fotos se pegan, ¿viste? Se pegan. La verdad no sé cómo funciona. Pero lo yo tampoco no descartaría de a dónde viene, porque son $500,000 que hay en el mercado. Así que
no sabemos bien de dónde bueno, es se esto, dice ¿no? que vienen de... De Venezuela, de Venezuela. Sí, sí, lo leí. Porque es un venezolano el que los tiene. Claro. Pero ese venezolano obvio, puede vivir acá obvio. En la esquina. ¿Y el venezolano dónde está? ¿Acá? No sé, puede vivir acá, por eso. Acá. A lo mejor es amigo de alguno que desde sacó ya el, que de la, del jardín. Que se dice que es lavado de dinero de acá a la China, ¿no? Sí, ahora porque, ¿sabes por qué? Porque está mojado, lo lavaron. ¡Ay, cómo está! Ah. Bueno. Trata bueno. de medir los chistes. Sí. Bueno, otro tema muy importante. Ay. El Papa convocó a una cumbre de la Iglesia para la prevención de los abusos. El exceso de abusos que se informó en todo el mundo, el Papa ya lo saturó. Y para eso va a ser un encuentro para tomar una toma de conciencia en los niveles más altos de la Iglesia de que el abuso sexual por parte del clero es un problema global, definitivamente. Por fin se va a tratar este tema en el 2019, del 21 al 24 de febrero del 2019. Va a hablar en el Vaticano para la prevención de los abusos a menores. Yo le tiro desde acá al Papa, si la quiere recibir, que la reciba. Si la que no la quiere escuchar, terminen con el celibato, que no es normal el celibato. Y la verdad que dejarlo para el año que viene, cuando simplemente es la prevención de los abusos, que se junten ahora, porque la verdad que no necesita fecha este eso. Papado este papado viene muy viene tam, no viene tambaleando no pero viene así esquivando los goles con el tema de los abusos y cada vez son más, pero se me ocurre que lo debe hacer a principio del 2019. Sí, en febrero. En febrero, ah. Claro, porque para reunir a toda la plana mayor, pero a mí lo que me importa, con lo que siempre decimos acá, que por algo hay que empezar, claro. Hay que tomar medidas urgentes. Y bueno, esto es una, reunir la plana mayor ahí y que empiecen a salir de todas partes del mundo los que han sido abusados en forma privada para que tomen alguna medida. ¿Se acuerdan que hablamos de esto antes? No me acuerdo bien cuando sí. buscamos la información. Sí. ¿Cuándo comenzó el celibato? Porque ¿se acuerdan que en la antigüedad, como dice Evelyn, no existía el celibato? No, para nada. Entonces para no me nada. Recuerdo si fue en la Edad Media. No me acuerdo cuándo lo averiguamos dijimos. Que el celibato comenzó. Por ahí algún sacerdote nos puede escribir y contarnos. Y ¿no? también de, creo que pusimos acá sobre la mesa el tema, ¿qué pasaba? ¿Cómo se los castigaba? ¿Van a la cárcel? ¿No van a la cárcel? No, no sabíamos qué pasaba, acordás? ¿Cómo se los castigaba? ¿Cómo se ¿Condenaba? Si era me parece que puede ser... puede ser un claustro, no, un claustro de silencio, me imagino. Es decir, la pena que pueda ser que estén aislados y en silencio durante el resto de sus días. A lo mejor alguien de las autoridades de la iglesia nuestra nos puede, acá de la Argentina, sí. nos puede sacar de estas dudas. Es verdad, es verdad. Bueno, mucha gente te manda besos, Julián. Muchas gracias, gracias a todo el público. Muchísimo. Y hablando de vos, Juli, Copa Argentina, ganó River a Platense, muy bien. ¿Eh? Exactamente, fue en cancha de Lanús ayer por Copa Argentina. Este torneo, como siempre contamos, que reúne a todos los equipos de la Argentina que se van eliminando y que a Boca también lo tiene con vida frente a Gimnasia de la Plata, que es su próximo rival. Ah, bueno, o sea que vamos a ver qué pasa, ¿eh? Pero muy bien, 2-0 ganó, muy buen 2-0, dos goles de penal de Nacho Escoco y de Prato. ¿Y River? River. River, justamente. Hablando. Ahí están hablando de River. estaba, ¿aló? 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 No tomo nada todavía, ¿no? No, no, no. El drink sin alcohol. Virgen. ¡River! ¡River! Escúchame, el volei perdimos. Muy mal. Feo comienzo frente a Bélgica. Perdió 3-1. Había perdido los primeros dos sets. Se repuso 2-1, pero terminó perdiendo en el cuarto. Y ahora enfrenta a República Dominicana el viernes. A priori, un rival fácil. Tendría que ganarle, pero en este Mundial de volei, con un equipo tan joven que se disputa en Italia, puede pasar cualquier cosa, Marce. ¿En dónde juegan, perdón? En Florencia, en Italia. Es Italia y Bulgaria. Argentina tiene la sede italiana. Perfecto, bueno. ¿Qué son las batallas entre ultras? ¿Qué? ¿Qué son las batallas? ¿Vos sabés lo que...? Los barrabravas, puede ser. Los barrabravas. Las batallas entre ultras que nacieron en barrabarras. Rusia, no sé dónde. Pero se pelean sin armas para sacarse la bronca. No entendí bien. ¿Dónde está eso? Yo no tengo eso. No, no, no tengo. Bueno, ¿qué pasó? Que tengo acá la emotiva carta de despedida de la promesa de Boca, que debió abandonar el fútbol por una afección cardíaca. ¿De quién estamos hablando? De Mayo. Estamos hablando de Cristian Mayo, exactamente, 19 años, que provino de Camerún. Hace 2 años que estaba jugando en Boca. Ya tenía su primer contrato. Súper importante, Marce, que le hagan un contrato a un futbolista. Representa, por supuesto, el comienzo profesional en la carrera y sobre todo en Boca, lo que le aspira un gran futuro. Tuvo un problema cardíaco que no se conoció en detalle. Tuvo que abandonar el fútbol. Sí, Boca lo
le ofreció seguir trabajando en el club en otro ámbito, en las inferiores, pero por ahí entrenando justamente a juveniles. Pero este chico camerunés se negó, se fue para Camerún y directamente publicó una carta en Instagram muy emotiva diciendo que disfruten de la vida, que le agradece al club, dice, a sus compañeros. ¿Qué edad tiene? 19 años. 19 años. Dice, perdón por irme así, no es lo que yo quería. Tampoco quería un asado de despedida porque es un descanso y nos vamos a ver muy pronto. Qué lindo. Dice. Quiero agradecerles a todos por todo lo que me aportaron, no únicamente en el fútbol, sino en la vida también. Chicos, hay que seguir y aprovechar cada momento que nos regala la vida. El fútbol es lo más lindo que hay. Gracias a los dirigentes, al cuerpo técnico y a ustedes, chicos. Los voy a extrañar mucho. Dios los bendiga. Me parece conmovedor y qué agradecido. Súper conmovedor teniendo en cuenta que es de Camerún, que viene de África, que tenía un gran futuro, 1,86 de altura, con un físico privilegiado y muy bien los médicos y las autoridades de Boca que hicieron estos estudios a tiempo para que esto no llegara por ahí. Tal vez o no, como puede pasar, como no, es que para curarse quiere estar al lado de su familia, sin duda, y por ahí después claro, porque vuelve. Dice, tenés razón, porque dijo, los voy a ver muy pronto. Cuando hay una afección cardíaca, ser un atleta de alto rendimiento, no creo. No puede volver, decís. No. Con una afección cardíaca no creo. Así es difícil. Podrá estar con su familia, pero no creo que se exponga a que en un partido halagar una muerte súbita. No, claro. Y además para el equipo contratarlo de nuevo. Por eso, no sé cuál es la patología. Pero por ahí, como le ofrecieron trabajar... Pero bueno, a lo mejor lo puede hacer en Camerún también, ¿no? Hacer algo en Camerún. Pero me imagino que ya está instalado acá, ¿no? Debe ser de los que... vuelve a Camerún. Se vuelve a Camerún. Se vuelve, se vuelve. Por eso a Camerún. Claro. A ver, esta primera línea... estoy preocupada para el resto del programa. ¿Con los tragos, no? No, si no empezamos. Es la calor. Es la calor. Elsa Barber dijo, tenemos que arreglarnos con lo que hay. Las mujeres tenemos esa gran habilidad. Es la primera mujer, ustedes saben, que está frente a la Biblioteca Nacional y es la única entre los directores con formación, muy importante, formación académica, por supuesto. Dice que continuará la gestión de Alberto Mangel, a quien ella reemplazó, con mucho más austeridad. Sabe que todos sabemos que hubo un gran ajuste en la Biblioteca Nacional. Este es un sistema que solo yo entiendo, revela la primera bibliotecaria de carrera al frente de la institución, que tuvo esta institución como la Biblioteca Nacional, lo tuvo a Grusac, a Borges como directores de la misma. Bajo perfil, en 11 años le tocó más de una vez enfrentar situaciones difíciles. Me gusta la cara de esta mujer, me gusta. Yo no la conocía a Barber, pero me gusta, tiene como una humildad y una autoridad a la vez, ¿no? Debe saber muchísimo. Me encantaría si un día la podemos invitar. Uy, qué lindo. Sería fantástico. Qué interesante, se la ve una mujer hecha y derecha. Sí, totalmente. Hecha y derecha. Sí, me encanta. Me encantaría que un día le invitemos. Bueno, hay solo 12 presidentas en las 500 empresas que más venden en la Argentina. ¿Vos sos una, Adri? No. Todavía no. ¿Qué leyó esto? Por suerte. Nada, por suerte. Son solo en cargos de estas empresas, solo 12 ocupan el cargo de presidentas y 25 de vicepresidentas. En 500 empresas, ¿no? En 500 empresas, es decir, es poco con relación a los hombres. Pero son las empresas que más venden en la Argentina. Sí. O sea que los otros, los dueños de las empresas o el directorio que empieza a tener en cuenta más a mujeres tan capaces. Claro. ¿No? Exactamente. Esa, por eso es la idea. En realidad es que en las pymes hay más mujeres, pero esto está bueno porque es una toma de conciencia. ¿Estas no son pymes, perdón? No, esas son las grandes empresas. Las empresas son las que más venden. Sobre todo creo que se refiere tecnológicas y de energía. Sí. Claro, Bueno, téngannos en cuenta porque son las que más venden, me parece. Esto es un informe que sacó ¿quién? ¿Que de dónde viene? Este es un informe... KPMG, que no sé cuáles son las siglas, y la revista Mercado. Ah, bueno, sí, bueno. MG, Marcela Gómez. Sí, bueno. ¿Vieron esto? Critican a la hija Lourdes. Ay, perdona sí. Por Lourdes León. Sin depilar. Lourdes León. ¿Tiene la foto? ¿Qué edad tiene Lourdes? Lourdes tiene 19 años. Tiene un lomazo. Tiene un lomazo. Mirá los hombros. Su papá es brasilero. Y Lourdes León, bueno, se presentó en este desfile
Es un desfile que... ¿No es brasileño? Gypsy Sport es la marca, se presentó. ¿Y cuál es el hijo cubano, me parece? Ah, cubano. En la semana de la moda de New York, esta colección, esta marca de Gypsy Sport la tomó como modelo y bueno, desfiló con las piernas sin depilar. Sin depilar. Viste que ahora la inclusión está... No, pero en general... ¿Y en qué pasa la inclusión de sin depilarse? Y bueno, ¿cuál es una forma de decir yo soy libre de esta manera y imponer lo que quería el diseñador. Era un desfile con inclusión de género, raza, edad y talla. Ella estuvo muy contenta de que la llamaran y bueno, quizás es la primera vez. Es la primera vez, creo. Ah. Ella no se debe depilar nunca. Y bueno, salió así sin depilar. Qué buen par de gomas tiene. Sí, el atuendo es un jean muy ancho, roto, así bien, bien trash. Y el corpiño está hecho de caracolas y cadenas. Pero qué lomazo tiene. Y tiene, su pelo tiene unas extensiones en color verde. Yo creí que era como un... No, tiene extensiones. En realidad dio que hablar, da que hablar. Y primero porque es la hija de Madonna, después por... Pero creo que es muy bajo perfil ella, ¿no? Sí, bueno, pero que la estén en las pasarelas por esos primera vez. Son buenos para hacer modelo, ¿no? Muy lindos. Depende. Del... No todo el mundo le gustan los hombros. Ay, a mí me parece que si están proporcionados... Yo soy de hombro grande y hubo casas. No, pero mira los hombros. Ay, era otra época. Es muy nadadora. Era otra época. Sí, no, mira lo que es de acá del cuello al final del hombro. Es impresionante. Es impresionante. Yo creo que es cuestión de proporciones también. Me parece que sus hombros están bien proporcionados con la cadera. No sé si debe tener colita. Es un poquito exagerado esos hombros. Bueno, a mí también me parece un poco exagerado. A mí me parece que para como es ahora el concepto, ella no va a estar haciendo alta costura, no tiene ni edad. Pero para este tipo de presentaciones... Bueno, no es cuestión de edad, no tiene el tipo. No tiene altura, perdón, no tiene altura. Kaia Gerber tiene 16 y... Me equivoqué, no tiene altura. Sí. Bueno, y hablando un poco de desfiles, podemos también decir de la inclusión. Viste que hubo un diseñador de Los Ángeles que se llama Marco Marco, que puso un montón de modelos transgéneros sobre la pasarela. Todas. Me parece que todas. Ahí están. 34 modelos transgéneros. ¡Ay, qué lindo! Sí. Hombres y mujeres. Con atuendos que el hilo conductor era el brillo, el glitter. Y bueno, me parece a mí que todo esto está anunciando un cambio. Esto de la inclusión me parece genial. ¿Esto qué es? Es el mismo desfile. Ah, es el mismo desfile. Hombres y mujeres. Hombres. Esta fue una de las más aplaudidas. ¡Qué bella! Buenísima. Pero qué bella. Buenísima. Y después todo el styling también, unas uñas postizas larguísimas. Ella, no me acuerdo los nombres, pero bueno, ella le comentó que nunca se imaginó que a ella la iban a incluir, ¿no? Pero son... Lo que sí se la ropa decía rara, que, ¿no? Decía que en realidad los, no sé, hubo muchos invitados en este desfile, que la gente no miraba justamente la ropa sino le llamaba la atención. Estas todo bellas este mujeres y estos claro. hombres. Ay, claro. Exacto. Creo que es lo que quería conseguir Marco. Obvio. Por supuesto. Sí, pero mirá esta, qué cara. No, monísimas. Mirá esta. Monísimas. Aparte, bien diferentes unos de las otras. Femeninas, ¿no? Femeninas, divinas. Pero divinas. ¿Esto originalmente fue una mujer? Claro. No, esta foto. Me parece que es hombre y sigue siendo hombre. No, los hombres también son trans, todos. Todos son trans. No hablo del diseñador, pero, hablo de los modelos. Todos los modelos en pasarela son perdón, trans. Pon esa foto anterior. Se veían los pechos. ¿Mujer? Sí. Mirá los pechos, Marce. No, pero mirá bien el físico. A mí no me pareció. A mí tampoco. Bueno, chicas, pero son el informe trans, de verdad. No, les creemos, pero me impresiona porque si estamos más acostumbrados a ver mujeres trans que hombres trans. Es verdad, puede ser. ¿Viste? Entonces no tenemos tan el ojo. Ahí está. Fíjate, ¿esto es una mujer? Fíjate los pechos. Pero mirá. Yo no lo veo. Puede ser un hombre con mucha gimnasia, puede tener eso. Tiene pinta de hombre, es cierto. No es un hombre. Se supone, no estuvimos en el mirá, desfile. Mirá el slip. Mirá el slip. ¿Qué es eso que le cuelga? Bueno, por eso es trans. Si viene celeste, a lo mejor tal vez. Si viene celeste, por ahí no se explica. Corta. Pero en realidad no estuvimos ahí. No.
Leímos el informe. Leímos el informe y se supone que son todos los que estaban en pasarela eran modelos, hombres y mujeres trans. ¿Esa barba? Bueno, con puede ser pegada. No, puede ser pegada también la barba. Sí, eso sí. O con hormonas. Los brazos, pero yo no sé. Yo también, por ahí es un hombre que en otro momento de la vida es trans. También. Sería bueno esto hablarlo ¿no con... ¿cierto? Con también Celeste. Puede ser un hombre que en otro momento se convierte en trans. Bueno, son un desfile de modelos. No, pero nunca lo había visto, me parece tan innovador todo el desfile que vale la pena comentarlo. 34 modelos transgéneros. Bueno, lo felicitamos, ¿eh? Y su historia en la Semana de la Moda de New York. O sea que tanto Lourdes León como este desfile, la verdad que dan que hablar. Sí, bueno. Esto es en New York. La semana, yo creo que con la crisis también hay que dar cosas animan muchísimo a... Es verdad, ¿no? Es verdad, totalmente verdad. Es una forma de llamar la atención. Sí, es también. Verdad, porque si no venden, por lo menos el nombre te queda, te va quedando. Hay presencia. Hay presencia. ¡Wow! El video que muestra el manoseo a Harvey Weinstein a una de las mujeres que lo acusó de violarla. A ver, vamos a verlo y después lo comentamos. Sí. ¿Tenés el video ahí, Angie? Melissa Thompson. Ella dijo que lo grabó. Hola, Melissa Thompson. Hola, Harvey. Ah, ¿se tratan de nombre y apellido? Y sí, es ya, él le da la mano y mira, él la acaricia. Y está bien, sigamos así, no está mal, le dice ella. Okay. You can have like to win two VIP passes to the premiere in New York, and they have to like it. So now you're generating all these likes on your Facebook page. Acá están ya hablando de negocios, digamos. Sí, wow. Leo, ¿eh? Okay, I'm going to use your service. Good. ¿Cuál es el servicio? Ella le está ofreciendo una cuestión comercial, algo que tiene que ver con Facebook, con poner propaganda. Sí, sí, sí. It is hot. En las redes sociales. A ver. Pero así se conoce, ya le dice dame una parte de ti. Uy, Dios. So, another thing I was thinking is, Sarah, I don't know how much you're involved, but the Sarah Jessica Parker movie with Skyrocket? ¿Ves cómo la acaricia a él y ya no dice nada? Otra tipa le da un cachetazo y se levanta y se va. Porque ella estaba filmando. Para mí se quedó a propósito. Se lo puso a propósito. Claro. Para mí, claro. Si se levantaba y se iba, no llegaba a mayores. ¿Ahí yo termina? No sé si sigue el video. No, ahí termina. ¿Ahí termina? Bueno, el video... Porque en realidad parece ser que ella contó cuando le dijeron, pero si no se ve nada en el video. No, porque sexo lo tuvimos en la otra habitación. En la habitación del hotel. Del hotel, en otra habitación. Entonces no tuvieron sexo. Entonces vos acá pero no podés discriminar. Parece si realmente... que fuera consensuado. En realidad, porque la caricia ella se deja. Ahora, quiso filmar justamente esta situación... para después llevarla a la justicia, ¿no? Pero es como guardarlo. Que apoyó algo y había una cámara oculta. Obviamente, o hay una tercera persona, pero no desde se mueve la cámara, no tiembla nada. Obviamente ella llevó una cámara. Con esa intención. Con esa intención. Pero si ella llevó una cámara, ¿qué pensás? ¿Que ya él tenía la fama, Weinstein? Para de mí que... sí. Sí, claro. La fama lo acompaña hace muchos años. Ah, era, era como un secreto conocido por todos desde hace 20 o 25 Incluso, años. Incluso viste que comentamos acá que varias actrices se enojaron porque... muchas sabían y no abrían la boca. Ah. Entonces hubo una situación o sea de ese hombre. Joven. De todas maneras, este video, si ella lo quiso tener como prueba, no me parece que sea contundente. No, a lo mejor le sirve para que hablemos de ella. Sí. No me acuerdo el nombre. Después Melissa Thompson. Thompson. Pero bueno, este hombre igual está en el horno, con video, sin video. Sí. Pero está libre, ¿eh? Está en su casa. Ah, ¿está en su casa? Sí, está en su casa, pagó la fianza de $1 millón o $1.5 millones de dólares y está esperando todo el juicio y todo. Debe tener su casa. Un buen defensor. Bueno. Marce, sí, pero cerró su empresa, ¿no? Lo echaron de la empresa. Le sacaron, inclusive, él había tenido una cosa, un cargo en la asociación de cronistas de Hollywood. Lo echaron. Lo echaron de todas partes, de su propia empresa. ¡Wow! ¡Qué bárbara! La batalla... Hasta su esposa lo echó, que era la diseñadora sí, muy famosa, claro, sí. Marchesa. Marchesa. Una inglesa que es Marchesa. Ay, que vos tenés un vestido de Marchesa. Un vestido de Marchesa que he soñado. Divino, el casamiento. Bueno, sí, están todas las noticias. Dijimos todas las noticias. Todas las noticias porque ahora viste que las tenemos
más sintética que podemos opinar nosotros. Sí, la verdad, o sea, que sí. Muchas gracias, porque hace un año y medio que lo estábamos pidiendo. Bueno, pero se logró. Gracias, se logró, pero además es muy interesante porque nos da tiempo que nosotros opinemos sobre el tema y ustedes también pueden opinar, por Román. Supuesto. Julián. Sí. Nunca dijimos dónde nos pueden llamar. No, pero lo decimos ya mismo, Marce, si te parece. Dale, por favor. 11-33-03-05-05. 11-33-03-05-05. Nuestra línea de WhatsApp en vivo. Además, como siempre, @lasrubiasmasuno en Twitter, en Instagram. Canal Casetao, nuestro canal de YouTube. Casetao, separado de Las Rubias, para encontrarnos en el buscador de YouTube. Y como siempre decimos, nuestra conductora, doblemente nominada junto a este programa y más que merecido, @soymarcelatiner. Gracias, mi vida. Antes que pasemos a otro tema, quiero decir que sigue la gente muy preocupada por el tema de la bacteria, del estreptococos. En las guardias han reforzado el personal y han también... Sí, y también lo que hicieron en las guardias es duplicar el espacio para que los chicos no estén todos juntos, todos yo te dije, el hacinados. Barbijo. Chico entonces con barbijo lo van, pusieron en otro sector del hospital también para que las salas de espera no se sean, estén como digo, hacinados. Yo creo que en las guardias deberían repartir barbijos. Sí. Porque hay siempre chicos y gente grande. Sí, también. No, además yo ya vi fotos hoy en Nación de chicos con barbijos y los padres esperando, teniéndolos en brazos, abarrotadas, Marcia. Abarrotadas. Dice todos que hay como 10 horas de espera. Y hay una médica o una ministra, yo no sé quién es porque lo vi en off, pero la iba viendo después en algunos noticieros con una cara de cansada, pobrecita, de explicar y explicar. Pero la verdad que está todo el mundo muy preocupado por muy el preocupado. Tema. Muy preocupante, pero no es hasta no el es momento... No es un brote, y no vuelvo es a decir, es casi habitual que los chicos en esta época del año tengan anginas por estreptococo. Lo que sorprende es la virulencia de esta cepa, que a lo mejor piensan que justamente como en muchos casos la gente se automedica, entonces tal vez la cepa mutó y cambió, se hizo resistente. Claro, porque bueno, realidad, ya lo saben. Y tiene también algo como en la piel, ¿no? Es también una manifestación en la piel. Bueno, un poquito siendo jueves de cine, teatro, eventos gratis, agenda... Pero antes viene Vicky o antes nos va haciendo el coctelcito. Me gustaría que Alex empiece a hacer la piña colada. La ponemos en tono. Vamos con Alex. Así Vicky después. Hola, Vicky. Hola, felicitaciones por las nominaciones. Gracias, mi vida. Estamos felices de la vida. Y me imagino, sí, expectante. Sí. Así que, Alex, todo tuyo. Anda contando que quiero aprender a hacer piña colada. Perfecto. ¿Vos también? Pero piña colada, no. ¿A qué te has acordado? A Miami. Qué placer. Traenos una sombrilla, un sol y nos ponemos un sombrero. Bueno, nos sentamos en la pileta hasta que termine y nos traes la piña a la pileta. Traes la piña a la pileta afuera. Bueno, ¿qué tienes? Para hacer la piña colada. Hay varias maneras. Hoy la vamos a hacer para que esté bien fría. Frozen con mucho hielo en licuadora. Tenemos ron. Van a beber 4, una virgen. Entonces, vamos a poner aproximadamente... ¡Ah, dale! Yeah. Perfecto. Vamos a poner aproximadamente 5 onzas para 5 personas, 5 onzas de ron, el ron que más les guste a ustedes. Tenemos ananá recién cortada. Estuve viendo unos comentarios que en uno de los programas usamos fruta de lata. Yo les comento, siempre usamos frutas. De muy buenas marcas, a veces de lata, y si no, naturales, como hoy es el caso. Una onza por persona. Una onza por persona, exactamente, es lo que vamos a usar hoy. Como somos varios invitados, vamos a usar varios trozos, aproximadamente un trocito de esto de ananá va a ser suficiente. ¿Uno por persona? Uno por persona, estos trozos están bien grandes, entonces van a alcanzar perfectamente. Voy a poner un poquitito más, yo sé que a mi amiga... Marce le gusta. Así es, mi vida. Ahí tenemos. Perdón, esto va acá. Si hay un trago que te almíbar. Está acordado, el calor, es esto, ¿no? ¿Qué es eso? Almíbar, que recién preparamos. Uno y uno de agua y azúcar en fuego o en licuadora. Preparamos almíbar para endulzar un poquitito. Ahí está. Muy bien. Tenemos por aquí leche de coco para darle un saborcito caribeño. Qué rico. ¿Dónde consiguen la leche de coco? En cualquier dietética, en cualquier casa, supermercado. Ya están en los super. Supermercado y leche condensada. Ay, qué para qué rico. Que tenga
una cremosidad y el espesor. Lo importante de esto, lo importante de esto es que si estás intentando hacer un evento, una fiesta, un cumpleaños, no lo intentes en casa, no lo hagas en casa. Llama a Tragolandia, nosotros vamos y te preparamos todos los tragos. ¿Eh? Tú no lo intentes en casa, nos llamas a nosotros. Listo, con esto ya tenemos una piña colada licuadora y empezamos a licuar. Los vasos también cortos. Ahí está. Perfecto. Importante antes de servir cualquier cóctel. No, 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 no. En total serán dos chupitos de leche condensada para cinco invitados. Está bien, fíjate que es una buena cantidad. Si lo quiere un poquito más frozen, agregamos un poquitito más de hielo. Ahí va a estar bien frío. Perfecto eso. Entonces, tenemos una onza de ron. Ahí está. Un trocito o dos trocitos de ananá. Almíbar. Una onza, media onza también de almíbar. En otro de los programas y enseñamos cómo se prepara. Un poquito de leche de coco para darle un saborcito. Un poquito también, por persona, medio chupito. Somos cinco personas, dos chupitos y medio. ¿Chupito? ¿Cómo? ¿Una onza es un chupito? No, una onza sí es un chupito, sí, exactamente eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Antes, Julián, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Entonces, ¿qué? ¿Te gusta la piña colada, el spritz? Canta, por supuesto, sí, me hace correr el verano. Sí. Si es un cumpleaños, esto va acompañado de lo siguiente. El feliz cumpleaños le cantaron a Julián, se lo cantamos en cubano. Julián, escucha, que tú eres único, no me vas a ver nunca más en la tele. A ver, por favor, grabar. Felicidades, Julián, en tu día. Que lo pases con sana alegría. Muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad, felicidad. ¡Aplausos para Julián! Un grande, Alex, ¿eh? Un grande total, ¿eh? Esto me lo voy a acordar toda la vida. Un cubano que me canta el feliz cumpleaños, no lo puedo creer. Él sigue con el beso. Claro. Sigo con el beso. ¿Qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar el cóctel antes de servirlo. Esto es muy importante. Ningún cocinero, ningún bartender, ningún gastronómico sirve una bebida o una comida sin antes probarla. Exquisito, está listo para servir, está suavecito, recién estamos arrancando, ¿verdad? ¿O lo quieren fuerte? No. No, suavecito, perfecto. Muy bien, aquí tenemos, van a salir más de cinco. Lo servimos. Ahí está. Mira esa cremosidad, muy bien. Qué rico, qué rico. Hoy traigo unos posavasos rústicos con estilo boho. Si lo quiere un poquitito decorado, el cóctel que vamos a hacer... Vamos a ponerle un sorbetito aquí doradito, muy bien. Una rodajita de naranja. Y ahora sí, vamos a ponernos las mallas, vamos a la pileta que está climatizada. Y esto es piña colada, señoras y señores, en la rubia más uno, Tragolandia Barramovi, Alex Padilla. Bravo, bravo. Capo. Recuerda, si lo vas a hacer en una fiesta o un evento, lo mejor es que nos llames, Tragolandia Barramovi, y ahí estaremos. Bueno, felices, acá estamos. Yo anotando todos los llamados para nombrar Julián, que te saludan. Adriana de Capital, Marcela de La Plata, Liliana de Pergamino, Anita de Caseros, Cristina de Villa María, Claudia de Banfield, que su hija Cris también cumpleaños, Teresa, Lili de Santa Fe, Joaquín de Córdoba, Ana Terranova, Isabel de Moreno. Gracias a todas, porque todas también desean éxitos con las nominaciones. Qué bueno. Muy feliz cumpleaños, Julián. Y piden que desfile Alex. ¡Vamos! Alex, te piden que desfile. Así que ahora nos traes y vas a desfilar. Así que, mientras que a mí, o sea, me encanta ese color lechoso de la piña colada. Sí. ¡Ay, qué divino! ¿Viste el posavaso? ¡Ay, qué belleza! Los posavasos rústicos con ese estilo boho, que ahora está muy de moda, el estilo boho, que es ese estilo elfo romántico, esas decoraciones con muchas plantas, verde, así estamos hoy. Oh. Espectacular. Bueno... Mientras que servís a Alex, vamos a darle la bienvenida a Vicky Casorán. ¿Cómo estás?
estás, Bella? Muy bien, contenta. Hay dos películas que me gustaron mucho. ¡Epa! Y hay teatro. Ah, me enteré que estuvo Tellerman ayer acá. Sí, hablamos mucho de teatro, de la obra que vos mencionaste, Petróleo. Sí, y contó algo de Esperando a Godot, porque yo no estuve con Faneo y le dije, también. Y me dice, y todavía estamos ahí. No, pero que ellos van a seguir, pero van a respetar los ensayos que están haciendo actualmente, pero también van a ser muy éticos con los que tienen los derechos en Inglaterra sobre un heredero de Beckett, ¿no? De todas maneras, él estaba esperando que en estos trámites, que ellos acrediten lo que dicen, porque ellos dicen que él, como en su legado o como en su testamento, dejó dicho que nunca podían ser los actores mujeres disfrazadas. Entonces, bueno, van a tener que acreditar lo que ellos realmente dicen, pero que están en buenos términos y, bueno, se van a ajustar a lo que ellos quieran, pero acreditado. Muy bien, hay propuestas también del Teatro San Martín. ¿Empezamos por el cine? Sí. Estrena. Nos recomendó muchísimo que vayamos a ver... ¿A ver Los Mineros? No. ¿Campo Minado? Campo Minado. Hoy voy a hablar de Campo Minado. Ah, contó todo ayer. Que no nos perdamos de ver Campo Minado. ¿Es el que está en La Boca? No. Campo ¿El de La Boca? ¿Cómo se llamaba el que está ahí? Amore Divino. Pero Campo Minado está en San Martín. Que le fascina. Sí, es que Alejandra Radano, Carlos Casella, son dos genios. Andrea Stivel, que sabe mucho de teatro. Merlino. Hay buenas propuestas, sí, además son de las económicas, todo lo que sea teatro oficial es de lo económico. Exacto. ¿Empezamos por el cine? Dale. Estreno argentino, por el estreno argentino de la semana, Acusada. Ah. Para mí es una película que vale la pena ver. La historia es muy sencilla, algunos no lo relacionan mucho a un caso que sucedió efectivamente. Yo lo relacioné. Es una familia que vive en zona norte, dos amigas de 20, 21 años, hay una fiesta, hay una traición, resulta que... una de las amigas, que es Camila, amanece asesinada directamente. La única acusada, dos años y medio después, es el personaje de Dolores Dreyer, su mejor amiga, interpretada por Lali Espósito. Llega, se está viniendo, falta muy poquito para el juicio oral, y la película un poco lo que pasa es un thriller, pero con tintes de drama. Porque por un lado, todo el tiempo están las dos posibilidades, inocente o culpable, digo, es ese bien de thriller. ¿Está basado en el caso real? ¿Está basado en el caso real? No, ellos dicen que no. Gonzalo Tobal, tanto como Gonzalo Tobal, Leonardo Esvalaria, Lali Espósito, dicen que no es el caso de Lucila Friend y de Solange, que con el que por ahí lo relacionamos. Pero ocurrió en Vicente López eso, ¿no? Que había ocurrido en Vicente López. Sí, esto es en Zona Norte. No sé si es Martínez o Olivos, pero es por ahí. Es por ahí, ellos viven por ahí y se ve muy claramente. Es una película que todo el tiempo presenta esta dualidad. Uno está expectante, inquieto por saber si Dolores es culpable o inocente. En un desafío actoral muy importante para Lali Espósito. Está espléndida. Primero porque todos, yo vi el tráiler, está espléndida. Primero porque todos la conocemos hace muchos años y ella siempre se caracterizó por hacer comedia, personajes muy histriónicos. Y aquí, como todo el tiempo es un personaje que te quiere transmitir esa dualidad de puedo ser culpable o puedo ser inocente, realmente requirió que ella haga todo... muy chiquito, digamos, la gestualidad. Incluso el pelo, todo. Bueno, hay cambio de look, por supuesto. Para mí, de todos modos, los que se lucen en la película son los que interpretan a los padres de esta Dolores. Leonardo Esbaraglia está increíble. Inés Esteves también. Justamente porque se muestra mucho qué pasa a puertas adentro cuando hay un acusado en la familia. ¿Qué hace un padre por esta hija? ¿Qué le dice? Es capaz de vender todo, de pagar el abogado más caro. Es capaz de hacer lo que no haría por sí mismo. Lógico. Todos estos sentimientos están muy bien reflejados en la película. Yo la recomiendo. A mí me gustó, me parece que es entretenida y además va a ver a Lali Espósito, si sos fan de Lali Espósito, en algo que nunca la viste hacer algo así. Tal cual. Y ella quiere estos desafíos. Ella es una estrella pop en toda Latinoamérica. Es multifacética. Ella dice que quiere ser hacer personajes dramáticos hasta que sea vieja. Se ve así en su vida. Así que esta es una primera película posible. Claro, no quiere estar encasillada por ahí. Claro, ¿no? También es una artista todo muy terreno. Inteligente. Todo terreno, sí, sí, maneja pero muy bien. Pero se manifiesta culpable. Culpable de ser sexy. Sí, la sí. Bueno, le pregunté por el Festival de Venecia. Le dije, Lali, ¿cómo fue la experiencia en un festival de cine tan que importante? Que presentaban esta película. Presentaron esta película la semana pasada ahí. Y dijo, pensá que yo de chiquita jugaba a la alfombra roja. Me ponía el vestido de mi mamá, los zapatos, y jugaba a la alfombra roja. Así que imagínate lo que fue para mí estar ahí en esa alfombra con todas estrellas del cine. Fue una experiencia alucinante. Posiblemente se le sea dio, la primera tanto vez tanto lo deseó que se le dio. Sí. Espera, antes que nada vamos a ver.
Vamos a todo el tiempo con la nominación. Con la nominación. Qué lindo. No estás ni muy dulce ni alcohólico. No, evitamos verdad, la borrachera y evitamos la, ay, qué delicia, el exceso de azúcar, ay, en delicia, el cuerpo. Refrescante. Qué delicia. Sí. Delicioso. Nos encanta con Evelyn. Que lo disfruten, ¿eh? Tomamos varios. Ay, sí. Qué rico. Qué rico. No, nosotros, no, el que tomamos nosotros. Es un frozen. Es un, no, porque lo hacen frozen. Lo hacían, claro. Y como era el mediodía, sin alcohol. Lo sin tomamos alcohol, sin alcohol. Sí. Bueno, lo pueden tomar con alcohol. Porque... Bueno, contanos, sigamos. O sea, es una película que hay que ponerle el ojo, como lo dijo Marcela recién. La esposa. Me muero por verla. Yo soy tan fan de Glenn Close que no puedo ser objetiva con esta película. Claro. Pero es una historia muy interesante. Está basada en una novela, en un bestseller. Y es justamente... Ahora no se dice tanto, porque la mujer ya tiene otro lugar en la sociedad. Pero antes se decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer... Aquí es, hay una gran mujer o incluso mejor que el hombre. Y en este caso es una mujer que relegó su carrera de escritora por acompañar a su marido. Que gana el premio Nobel. La película comienza así, lo llaman a él y le dicen, ganaste el premio Nobel de literatura. Y ella se pone contenta, es como una pareja perfecta, que hace más de 40 años que están juntos. ¿Ella es escritora también? Ella no. De hecho, cuando en sociedad le preguntan a él, ¿su mujer escribe? No, no, no escribe, dice el marido. ¿No escribe? Es la pregunta. La película va a tener flashbacks, van a ir para atrás, cuando ellos tenían 20 años, cuando se conocieron. ¿Me has acordado la película, cómo se llama? La de los grandes ojos, que ella era la que pintaba. Big Eyes. Big Eyes. Bueno, la que pintaba era ella. Ella sí era escritora y muy talentosa, hasta más que él. ¿Qué pasa con una mujer que relega su carrera por dedicarse a su marido, a formar una familia? Y todo eso queda acumulado, sobre todo si el marido un poco la sí, o hasta niega la condición de ella escritora. No se lo merece, por agradecido. Ella lo va a acompañar a recibir este premio en Suecia y algunas cosas van a pasar. Bueno, esto, le dijeron que Glenn Close tiene muchas posibilidades de ganar el Oscar con esto. Esta película. Es alucinante. Ella es, cada cosa que hace es espectacular. La veo ahí con el pelo muy corto. Sí, sí, los dos personajes, porque ellos, los actores tienen 70 años y puede ser que parezcan un poquito más grandes. Él hizo de Perón en la película Evita. Claro, bueno, y él también, bueno, muy conocido por ser el gobernador en Piratas del Caribe también. Jonathan Pryce es el personaje. Sin dudas, estas son las dos películas que hay que ver este fin de semana. Muy diferentes entre sí. Después, bueno, podemos nombrar alguna más. Es para los fanáticos de Jodie Foster, porque vuelve después de 5 años de no estrenar ninguna película. Y en este caso se llama Hotel de Criminales. Es una distopía. La distopía es cuando es un futuro, pero que no es tan lindo como imaginábamos el futuro. En el 2025, 29. Sí, es en 2028, 10 años después que ahora. 2028, Los Ángeles. Todo sucede en un lugar que regentea Jodie Foster, que es un hotel de criminales. Es decir, es un hotel donde en realidad se atiende médicamente a las personas que llegan y no se les pregunta mucho y se los cura, se los pone bien. Y va a haber una especie de revolución en reclamo por el agua. Esto es lo que roza un poco con la realidad. Hay un reclamo, hay manifestantes que se están enfrentando con la policía. Y en el medio está Jodie Foster regenteando este hotel donde está lleno de criminales y donde van a pasar un montón de cosas. Es una película de acción. Bueno, pero ella es una excelentísima actriz. Sí, sí. Que... Y todos los personajes que están en ese hotel son interesantes. Todos estos criminales son todos muy diferentes e interesantes. Me pareció para que ver. Estaba como Lester ahí también, ¿eh? ¿Quién? ¿Cómo? Anthony Hopkins. No es él, pero que está con la máscara como Lester. Bueno, hay varios personajes que son muy raros y es una película bien de acción y para los que les gusta ese género. Es una buena opción, ¿eh? Sí. Después hay 3 películas argentinas, No viajar escondida, Aquí viene y disculpas por la demora. Recordemos que es la última semana de 50% off, podríamos decir. ¿No lo van a alargar? En cine argentino. Porque fue un suceso eso. Por el momento, porque de hecho hoy lo vi en el diario, por el momento es hasta el 19. Ojalá porque hay muchas películas en cartel. Y ayudó mucho. Y cada vez y salen más. Hay muchas películas en cartel y en los cines comerciales. Y acá a fin de año salen muchas películas. Sí. Ojalá continúe para los bolsillos flacos, sobre todo, para que puedan disfrutar para del cine también. Para los bolsillos flacos y porque permite competir con las películas de afuera. Sí, que es muy difícil. Creo que este año se está logrando. Hay muchas películas argentinas que están pisando fuerte. Excelentes. Ay, fui a ver mi obra maestra. ¿Te gustó? Ah, espectacular. ¿Cómo me gustó? Divertida. Estuve con Brandoni el día de
los premios Hugo. Qué bueno. Y le digo, la verdad es impresionante. Me dice, sí, tiene todos los ingredientes, me dijo. Tiene todos los ingredientes esa película. Me encantó. Se disfruta mucho de sus actuaciones. Sí. Brandoni está alucinante, ese personaje de artista bohemio es como, que no le importa. Picasso, como un Picasso de ahora del subdesarrollo. Sí, sí, ¿no? Impresionante. Muy bueno. Bueno, vayan a ver mi obra maestra, todavía está en cartel. Vayan a disfrutar de esa comedia con un humor que es medio ácido, ¿no? Sí, no, pero es fantástico. Es fantástica. Y toda la puesta en escena es espectacular. Sí, sí. Espectacular. Sí, visualmente también es muy linda. Muy linda. Bueno, vamos con actividades gratuitas. A ver, este fin de semana. Tomen lápiz y papel. Tomen lápiz para y papel. Este es un gran festival, uno de los más grandes que tiene la ciudad. Es el Festival Ciudad Emergente. Ah, sí. Empieza hoy y va. Es joven. Sí, empieza hoy y va hasta el domingo. Pero es para todos los gustos. Para todos los gustos y para todas las edades. El es verdad. Del arte. Claro, es verdad que el leitmotiv es cultura joven en la ciudad. Conozcamos la cultura joven de la ciudad. Pero son 4 días en el que va a haber 350 actividades gratuitas, 967 artistas, 115 bandas, va a haber gastronomía y va a haber cruce también entre artistas consagrados y artistas emergentes. Por ejemplo, el sábado, hoy es muy divertido la apertura, porque en este año de auge de Luis Miguel se hace en la Plaza de la Usina, que está enfrente de la Usina del Arte, que fantástico. Montaron un escenario realmente imponente. Va a haber un homenaje a Luis Miguel. Luis Miguel Rock and Pop va a ser. Solamente una vez. ¿Qué suceso? ¿Vos vas, Vicky, hoy? Sí, voy a ir. Y va a haber artistas como Ángela Torres, Emanuel Joviler, Juliana Gatas de Miranda, Nahuel Penici, Iván Noble. Artistas muy diferentes, pero que van a estar todos haciendo versiones de Luis Miguel. Qué divertido. Sí, qué bien muy pensado, divertido. Aprovechando el éxito. Eso es parte de la gran apertura hoy a las 20. Y después, por ejemplo, vas a encontrar un Vicentico el sábado. Qué bien. ¿Por qué Vicentico en Ciudad Emergente? Porque va a tocar con Florian, con su hijo. Con su hijo, claro. Ya es músico, toca con su banda, pero en este caso a las 20:30 van a estar juntos Vicentico y Florian haciendo un espectáculo ahí en la Usina del Arte. Para los más chiquitos está el Emergentito, se llama. Ay, está el Emergentito y va a haber shows de Iván Noble haciendo canciones de rock, pero con para versión chicos. Adaptada para chicos. Y va a estar Radagast también, el humorista, el humorista haciendo espectáculo tipo, para chicos. Sí, muy divertido, hay de todo. El domingo cierra. Soledad, pero sacándose el poncho y poniéndose la campera de cuero. Pero viste que Soledad tiene ganas de meterse en el rock. Sí, se nota. Soledad y los socios del rock. Va a ser un espectáculo de covers de grandes éxitos del rock nacional con músicos de rock, pero ella es buena cantando rock. Qué inteligente. Tuvo algunas. Sí, espectacular. Pero qué inteligente no recrearse, reinventarse. Qué bien. Sí, totalmente. Un último dato muy divertido. En el primer piso de la Usina del Arte hay una sección que se llama Emergentech. Hay pantallas, por ejemplo, hay un piso donde uno camina y vas haciendo dibujos con tus zapatos en el piso. Después hay otras pantallas donde vos pasás caminando y te convertís en un fuego que sale, en otro que te desarmás en cuadraditos. Digamos, hay un montón de artes visuales y de desarrollos tecnológicos que son muy divertidos. Yo vi algo así en el Guggenheim de Bilbao. Sí. Es espectacular. Me quedé... Yo llegué y no podía parar de sacarme fotos pasando por las pantallas. Bueno, sí. Muy divertido. El Museo de Ciencias de Miami también. Es espectacular. Eso es en Cafarena 1, gratis. Gratis. No, hoy lo leí en Clarín, es impresionante todo lo que hay. Sí. Vale la pena y es gratis. Qué vale, las vale. Colas van a empezar, ¿sabés los horarios de apertura y de cierre? Sí, él siempre empieza al mediodía y va hasta la noche. Y otro espacio que está muy interesante es el que está bajo autopista. Recuerden que pasa la autopista por el lado de Lucina del Arte. Todo abajo de la autopista hay espacios donde también van a encontrar fotografía, artes visuales, hay talleres, va a haber cocina. La boca arde. Sí, qué bárbaro. Es el Distrito de las Artes. Quieren llevar la movida para allá. Y es interesante. Sí. No, y me parece que es una gran, gran movida que hay que apoyarla y que vayamos todos, grandes con chicos, jóvenes, todos. No te vayas, Vicky, toda la parte de música que teatro. Te queda, y teatro, por supuesto, la hacemos después de la pausa. Pero antes les cuento que equipa tu hogar con estos súper, súper ahorros. Aprovecha los descuentos en Brugman.com. Ahorra, prueba el trago. Sí, por supuesto. Ahorra el 35% en productos seleccionados. Más 6 cuotas sin interés en todos los productos. ¿Con qué? Con todo pago. Exactamente, Marce, enviamos tu compra a todo el país. Ingresa ya mismo a Brugman.com y entérate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa.
siguen saludándote por tu cumpleaños. Muchas hermano, gracias, ¿eh? No lo puedo creer. Pero ponete la peluca rubia y empezá acá. Me meto. Ya todos, varios, que nos manden varias pelucas. Enseguida volvemos aquí con las rubias. Gracias. Cuento, chicas, que eres un bronceado intenso y de apariencia natural. Sí, queremos. Te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel. Se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originado por un pincel de aire para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresá a solpleno.com o llamá al 4553-6921. Sol Pleno, Marce, se renovó para vos. Disfrútalo. Así es, lo vamos a disfrutar y vamos a disfrutar todo lo que Vicky nos está contando. ¿Vamos con el teatro, Vicky? Sí, ¿o te quedó algo? Preguntaba si... Bueno, la semana pasada contamos un poco porque se estrenó la película Teatro de Guerra. Y en este caso vamos a hablar de la obra de teatro de la película, digamos. Habló ayer todo también el mismo proyecto. Habló Tellerman. Sí. Bueno, Campo Minado. No sé si les, qué les conto, pero yo vi el espectáculo de los actores, tres excombatientes argentinos, tres excombatientes ingleses, sí. Con traducción en el momento claro. Para los ingleses y sí, es un experimento realmente del género, se llama biodrama. ¿Cómo hacemos cuando escribimos una obra de teatro, pero a partir de entrevistas de historias reales? Todo lo que se cuenta en la obra es real, pero hay una obra escrita. No son actores, son verdaderos. No son actores, son excombatientes de Malvinas. Ahí lo estamos viendo el trailer. Son excombatientes de Malvinas. La idea fue 35 años después de la guerra de Malvinas, juntar a veteranos de guerra argentinos e ingleses para compartir sus experiencias, cómo vivió la guerra cada uno. ¿Hay una subestimación de cómo vivieron la guerra los ingleses? Hay un enojo, seguramente. ¿Hay enojo? Uno de los argentinos dice, yo fui al casting, pues hice un casting para seleccionar a los veteranos. Yo fui al casting para ver, porque quería probarme a ver si podía estar enfrente de un inglés. Yo desde que había ido a la guerra no había podido ni escuchar música en inglés. Cuando mi hija tomaba clases de inglés, yo le decía que me iba. Era como que tenía un rechazo impresionante. Un rechazo. Y él se estaba probando de alguna manera. Uno va a escuchar testimonios muy crudos de la guerra, por supuesto, pero está montado de una manera muy original. Hay proyecciones, hay poesía, hay hasta música. Van a tocar en vivo, van a cantar, van a bailar. Realmente es muy original como de un hecho tan difícil como la guerra, se puede montar una obra de teatro que no tiene golpes bajos y que es muy interesante porque a veces pensamos que sabemos mucho de Malvinas y hay un montón de cosas que no sabemos. Es verdad. Decime, ¿los actores tuvieron que entrenarse con alguien que sí, por supuesto. Han ensayado durante un montón de tiempo y además esta obra no se estrenó ahora. Este es un reestreno. La obra ya estuvo por todo el mundo. Y eso da cuenta de que eso no es una obra que habla de la guerra de Malvinas y que nos interesaría a nosotros y a los ingleses. No es localista. Digamos. No, habla sobre la guerra. Ahora, ¿qué pasa a una persona después de la guerra? ¿Cómo se reinserta en la vida social? ¿Cómo lo marca de por vida? A ellos y a la sociedad, porque cuando uno está sentado en la butaca, empieza a decir, ay, mira lo que les pasó, mira lo que les pasó. Y después, cada vez, y ellos empiezan a sentir más tocado. Porque nosotros también lo vivimos. ¿Y ellos cuentan cuando fue el primer encuentro en el casting, por ejemplo? Sí, por supuesto. Con los ingleses. Hacen un recorrido en la película Teatro de Guerra, que también está en la Sala Lugones del Teatro San Martín y está en el Malva también los sábados a las 20 horas. Se muestra un poco todo el proceso de casting, cómo hacían, uno es nadador, entonces todos iban a la pileta y charlaban y hacían ejercicios. ¿Cómo hacían para vincularse? ¿La película? En distintos lugares, desde el casting que se hizo allá. Que los ingleses tuvieron que venir e instalarse en la obra de teatro, tuvieron que instalarse acá un tiempo. Sí, y por momentos los argentinos allá, porque la obra ya se hizo en Inglaterra.
Así que... ¿Y quién fue la que, el que la...? Lola Arias es la dramaturga y directora, que es una documentalista que precisamente se dedica a este género, que en teatro lo inauguró Vivi Telias, que es la directora del Teatro Sarmiento, y que Lola Arias continúa y profundiza con esto que es muy interesante de ver. ¿Me repetís el nombre y el lugar? Sí, Campo Minado, Teatro San Martín. En el San Martín. Sala Casa Cubierta. Los miércoles y jueves la entrada sale 110 pesos. Mirá, y yo el otro día, antes de hablar de todo esto, habíamos hablado con la producción de invitar a un excombatiente. A raíz de que lo comenté ayer, porque fue al final del programa, el billete de 50 pesos argentino tenía las Islas Malvinas. Sí, lo acaban de sacar y van a poner un cóndor. Y eso hizo que los excombatientes estén sumamente irritados y enojados por ese tema, obviamente. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a invitar a alguno para hablar y saber si... Sí, está bueno, porque realmente la falta de reconocimiento social de los veteranos es lo que más le costó a ellos en el proceso. De para veteranos de lo que uno se imagina, muchísimos. Y mucha gente que cayó en el alcohol y en las drogas, porque no sabían cómo volver, no tuvieron ayuda. No, y casi en el autismo. Con Vietnam pasó lo mismo. Sí, por eso digo que habla de la guerra. La Segunda Guerra Mundial, sí, bueno, todas las guerras. Te digo, es sí, por terrible. Eso digo que habla de la guerra. ¿Terrible? ¿Un mes y medio? Dos meses casi, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Bueno, ahora vamos a reírnos un poco. Dale. A cambiar. Dale. Quería hablarles de un grupo que se llama Los Bla Bla. Esto es off, teatro off, pero trabajan hace muchos años y son muy graciosos. A ver, Los Bla Bla. Uno de Los Bla Bla es Manuel Fanego, que es el hijo de Daniel Fanego. El hijo de Daniel, ¿cómo viene la camada de hijos? Mirá con Ferro. Y bueno, pero fueron hijos que estuvieron estimulados. Escuchame, creo que me hubieran llevado a clase de teatro de chiquita. No, pero en serio, es un grupo de humoristas muy interesante. Hacen sketch, hacen diferentes espectáculos, hacen sketch y es los domingos a la gorra. Vamos a la gorra en el Teatro Mandril, que queda en Humberto Primo 2758. Hay sketch de todo tipo, son artistas, son acróbatas, clown, cantantes, músicos. O sea, todo es con música en vivo porque hay uno que es pianista y hace toda la música. ¿Qué teatro? El Mandril. El Mandril, Teatro Mandril, Humberto Primo 2758. Cada tanto también están en el Liceo Comedy los viernes a la noche. Ah, bueno, cuando ya han avanzado. No, es para adultos. Hubo versión bla bla, los bla bla para chicos algunas vacaciones de invierno. Vamos a ver si el año que viene vuelven y lo vamos a contar. Porque... ¿El libro es de ellos todo? Sí, por supuesto. Todo, son una compañía. Bueno, Julián Lucero también es conocido porque hacía videos de comedia como en Cualca. Sí, son comediantes todos conocidos del teatro que en este caso se juntan y se potencian y son una bomba. Qué bueno, vas a verlo, sí. Y después, por último, tengo una obra para recomendar para los mañaneros. Porque es una obra de teatro que se hace a las 11:30 de la mañana. Ay, a ver. Pues, 11:30 de la mañana. ¿Y dónde? Calle Corrientes. En realidad, en el pasaje Santos Discépolo, que va junto entre Corrientes. Sí, está el Picadero. Y Callao. En el Teatro El Picadero. Ah, perfecto. Es una obra que viene de Loft hace muchos años, que tiene mucho éxito, y por lo tanto, Sebastián Blutrag del Picadero lo llevó al Picadero. Se llama Mi hijo solo camina un poco más lento. Es una obra donde van a encontrar actores desde los 20 años hasta los 80 y pico. Es una familia disfuncional, que tiene un hijo que va perdiendo cada vez la movilidad de sus piernas y es es el día del cumpleaños de ese chico. ¿Y cómo se adapta la familia a que el chico está perdiendo la movilidad de sus piernas? Parece un drama, vas a llorar seguramente, pero es una obra tierna y que tiene mucho humor también. Bueno, ¿qué días? Está los domingos a las 11:30 de la mañana en el Teatro del Picadero. Bueno, mi hijo solo camina un poco más lento. Perfecto, ya lo saben, ¿eh? Porque es interesante. Alguien que esa gente que madruga y que dice qué largo se me hace el día, vaya a ver teatro. Sí, y antes cuando se hacía en el teatro original, se hacía con ventanas, o sea, se hacía con luz natural la obra, que no es común de ver teatro con luz natural. Cari también los domingos a las 12, hace derechas, hace al mediodía. Derecha con comida. No, y te da de almorzar todo. Por eso, está bueno. Sí. El Regina, es verdad, derechas también una hora para ver. De música, esta semana se está haciendo Experiencia Piazzolla. Es un festival que le rinde homenaje a toda la obra de Piazzolla y a su trayectoria. Y quiero destacar dos espectáculos. ¿O la película? No necesariamente, sino porque en estos días cumplió años Piazzolla. Ah. Y esta es la segunda edición del festival. Se hizo con mucho éxito el año pasado y se volvió a hacer este año en el Conex. Dos espectáculos que vale la pena ver.
Uno, todo es alrededor de la obra de Piazzolla. Mañana viernes va a estar Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Julia Senko, Ligia Piro y Julieta Venegas. Wow. A las 21 horas. Wow. Siempre con obra de Piazzolla. En Ciudad Cultural Conex, en la calle Sarmiento, al 3100. Y el sábado, y esto lo recomiendo porque ya pude verlo, es disfrutar del concierto de Elena Roger y Escalandrum. Escalandrum es el grupo de Pipi Piazzolla, el nieto de Astor, que tienen un proyecto juntos que se llama 3001, que es muy interesante. Elena Roger, todo, cualquier interpretación de Elena Roger revaloriza la obra. Es una genia. Muy bien, así que quería recomendarles estos dos espectáculos dentro de Experiencia Piazzolla, que además tiene otros, tiene talleres para chicos, hay una experiencia que se llama Jugando con Piazzolla, donde los niños van recorriendo toda la vida del artista a través de juegos y de algunas propuestas. Hay de todo. Destaco esos dos, pero si ingresan en la página de Ciudad Cultural Conex se pueden encontrar con toda la programación. Fantástico, pero qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Cuántas cosas? No sé qué anotar. ¿Cuántas cosas? Y de calidad. Sí, y de calidad. Calidad, tenés razón. Que es lo que hablábamos ayer con Tellerman, justamente. Vamos un poquito a la barra para que nos cuente algún secretito. Perfecto, bien. Ahora tenemos, vamos a arrancar con la segunda ronda. Esta vez vamos con un spritz. Vamos a usar un bitter rojo. En este caso, tenemos un bitter de origen italiano de la ciudad de Padova. Para preparar el spritz, entre amigos, hay un dicho que yo digo que es el mejor maridaje de un cóctel es con amigos. Sí, sí o sí, eso es el mejor maridaje. Siempre, tenés razón. Y hoy, como estamos de festejo, qué mejor hacerlo. Hace un rato con piña colada, ahora con un spritz. El spritz es un trago que en general, en un bar o en un restaurante, se prepara directo. Eso significa que va directo en copa, hielo y todos los demás ingredientes alcohólicos. Hoy lo vamos a preparar, vamos a hacer un spritz comunitario, digamos. Lo vamos a preparar en una jarra grande con mucho hielo, hielo... cubitos, rolito, el que tengas a mano en casa. Lleno bien, hasta arriba, perfecto. Voy a usar unas rodajitas de naranja que le va a aportar unas notas cítricas a la bebida. Ahí está, muy bien. Va a ir para allá adentro, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comenzar? Aquí tengo mi bitter rojo. Contamos hasta, son cinco invitados, yo cuento hasta 10 más o menos. Ya voy por 3, 4. Creo que va 5, por 32. 6, 7, 8, 9. Vamos un poquitito más, mira. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muy bien. Esto es una bebida con muy poco alcohol y es italiana, un bitter rojo italiano de la ciudad de Padova. No sé si han ido a Italia, los que tienen la posibilidad de ir a una ciudad muy, muy linda cerca de Venecia. Si vas a ir a Venecia, a Padova. Vamos. Si vas a Venecia, hay que ir a Padova. Es más barato que Venecia y tiene rápido acceso. Además, es un pueblo muy lindo, con unas vistas y una paz. Es genial. ¿Qué vamos a...? Ya pusimos el bitter rojo. ¿Con qué sigo? Con un espumante. ¿Qué espumante? El que más te guste. Esto es a gusto y piacere. Esperamos que baje un poquitito la espuma. Esto sucede con todos los espumantes. Muy bien. Pon un poquitito más. Ahí va. Perfecto. Un poquitito más. Esto no es para nada alcohólico. Es refrescante. Recuerda que son las 2, 3 de la... alcohol, no. Es retener. ¿Vos sabés cómo terminamos el programa de hoy? Mira una cosita, mira cómo que quedé. Sí. con la repetición. Con una cucharilla de esta removedora, enfrío un poquitito, si quieres. Eso es, revuelvo un poco. También las burbujas se van a integrar bien al cóctel. Le pongo un poquitito más. ¿Cómo? Yo lo hago con el Brut Nature, porque no es tan seco. Exactamente, mira. Lo que quieras. Vos callate. Se puede hacer con el espumante que preferido que tengas. Yo lo hago sin espumante, me sale rico también. Está perfecto. Y para
para suavizar un poquitito. Para suavizar un poquitito, se usa un splash de soda, un susto de soda. Es un poquitito apenas, nada más. Aperol. Sí, claro. Ahí está. Es un Aperol. Aquí tenemos el Aperol Spritz comunitario. Ahora, la parte de la presentación del cóctel. Como lo hicimos en una jarra, lo que vamos a hacer es... ¿Cómo tomaste eso, Evelyn? En un vasito de estos corto, vamos a poner aproximadamente dos pedacitos de hielo. No se dio cuenta. Una media luna de... ¡Qué rico! El color es fantástico. Naranja. Y paso a servir. Yo... Esto es joda, hermano. Esto, de acá no hoy termina mal, ¿eh? Hoy y ahí queda preparado el Aperol Spritz. Se notan ahí abajo las burbujitas. A nuestro cámara los afeitamos, ¿eh? La borracha. Es el cumple de Julián, así que sí. No vamos a escatimar. Julián, ya te queda Julián, ¿eh? Perfecto, ahí me sacan en ambulancia. Acuérdate que hoy eres Julián, ¿eh? No hay que no ¿sabes cómo? No vamos a escatimar en festejo ni en nada. Entonces, y además todo lo que es festejo es alegría. Cuando es un brindis, es algo, es alegría. De vuelta, ¿cómo preparamos el spritz? Un bitter rojo, extra brut y un splash o susto de soda. Si lo quiero un poquitito dulce, a veces me pasa que tengo algún cliente, algún invitado en un evento que me dice, ay, a mí me gusta el spritz, pero lo quiero un poquitito dulce. ¿Qué hacemos? Le agregamos almíbar, ese es el truco yo, fácil yo y sencillo. Yo con lo poco paciente que soy, le diría, no jodas y tomalo. Y jugo de naranja, ¿no? También se le puede agregar jugo de naranja, pero si lo quieres, el jugo de naranja lo que le aporta son notas cítricas. Si yo lo quiero dulce, almíbar. A veces me dicen, ¿almíbar o azúcar? No es lo mismo. El almíbar que le aporta al trago, primero, volumen, y segundo, endulza más rápido que el azúcar, ¿eh? Claro. Eso a tenerlo en cuenta. ¿Usted iba a preguntar algo? Yo le pongo almíbar, naranja y... Bueno, pero... Una gaseosa. Y está bien, ¿eh? Es un spritz virgen, ¿eh? El de no, eso. No es virgen porque el spritz ya tiene alcohol. Está perfecto, exactamente. No, no tan virgen. Spritz by Evelyn. Exactamente, by Evelyn. Muy bien. En trago corto, este cóctel lo vamos a beber sin sorbete, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno. A Adriana le encanta este. Sí, me encanta. Y ahí está. A vos te gusta. Presentado para los muchachos del control, para todos los invitados que tengamos hoy. Para nuestro próximo Spritz, invitado. Bye, Tragolandia, Alex Padilla, La Rubia es más uno. Gracias, Alex. Después de filo, ¿eh? Después de filo. Ya me decidí, lo estuve pensando. ¿De filo o no de filo? ¿De filo o no de filo? Tengo la altura, no tengo la altura. Estuve pensando, ¿tengo la altura no tengo la altura? Tengo la altura. El vestido, porque está todo inclusivo. ¿Qué? ¿Epa? ¿Qué pasó? Es inclusivo el próximo desfile. Exactamente. Guarda. ¿Qué, si traje qué? ¿Traje qué? ¿Qué están diciendo? No se burlen de mí, ¿eh? Yo voy a desfilar. ¡No! Tendríamos, hay que hacer un tú que organizas desfiles, yo sé, un desfile para los petizos, no hay desfile de petizos. No, yo lo que dije, que ella no entiende, que ahora vamos a ver un desfile en vivo más adelante. Yo dije el slip y me salió el split, entonces sí, yo sí, tengo un split, como ahora pero... es todo inclusivo. Eso es otro precio, ¿eh? Ese desfile. Te digo algo, Marce, por comprender todo esto, por eso estás nominada. Bueno, entonces ahora vamos a recibirlo a otro de nuestros invitados. Vicky, ya no sos invitada vos, ya sos del staff. Me pasaron para acá. Ya sos del staff, pero vamos a recibir a nuestro primer invitado que ya nos va a ver anestesiada. Vamos a decirlo, él es anestesiólogo realmente y es uno de los mejores diseñadores de este país. Hace tiempo que lo estamos esperando. Fuerte el aplauso para recibir a Fabián Cita. ¡Bravo! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Chicas, ¿cómo están? Muy bien. A ver, el look de Fabi, porque ya que es un genio como diseñador, queremos verlo. No, simple. No, es simple, estás espectacular. Saco un pantalón de liguilla de masculina. Ah, me encanta. Me encanta el genio. Sí, este divino, divino. Pero hay, para llevar esto hay que tener aquí smoking remixiado. Queda lindo, muy lindo. Sentate al lado de Lina. Lo podés ofrecer a las mujeres también, ¿eh? Sí, muy canchero. Con el look muy canchero. Muy actual. Smoking. Y además me encanta el mocasín sin media y el pantalón corto. Decididamente. Gracias. Me da un look re avanzado. La camisa también, europeo.
Sí, ¿cómo estás? El otro día nos encontramos con T, con T de Comerín en los premios Hugo. ¿Cuándo? El premio Hugo. Hugo. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo es? Contento. ¿Cómo con las colecciones ¿Qué ya presentadas? ¿Qué colección presentás? Qué gusto. Ay, la vi en las redes. La semana pasada. Hermoso. También la vi. Ah, bien las redes. Qué linda color. Con organza azul, un desfile que salió los muy colores. Lindo. Sobre todo el lugar, los colores también. Y sí. Con esos desfiles quedan como redonditos. El clima te tocó perfecto, clima, las casas volaban. Y en la fachada del Palacio Duó. En la fachada del Palacio Duó, que lo pasamos acá. ¿En la fachada de Alvear? Sí, en la fachada de Alvear. Se cortó la calle un rato porque parte de del público ocupaba parte de la calle también, los periodistas y demás. Y bueno. Re buena la movida. La Valeria Massa. Qué buena movida, digamos, qué bueno que se permite ahora presentar así la moda en la calle. Bueno, en el mundo es un poco también así. Sí, ¿viste? Claro. Sí, bueno. Sí, San Laurent cerró como la Torre Eiffel y lo presentó también. Bueno, es una forma también de promocionar empresa argentina con lugares argentinos. Eso está bueno, ¿no? Es buenísimo. Obvio, por supuesto. Escucha, ¿seguís trabajando en anestesiólogo? Sí, un poco sí. Sí. Cada vez menos. Todavía sigo durmiendo. ¿Nunca te tocó una que te diga el vestido me quedó divino? ¿Qué? No, no, me han tocado algunas pacientes que después fueron a la tienda. Ah, a la o inversa. Al revés también, sí. A la inversa. Sí, me han tocado, sí. Sí, sí. Bueno, sí. Porque hace muchos años. ¿Cuánto me vas a cobrar? Yo lo anestesio. Espera que te anestesio. Espera que te anestesio. Después voy al precio y te anestesio. Pero bueno, no, es una... Son dos cosas que hago. Que, bueno, pero bueno, yo te escuché hobby. Decir que en general los médicos, con tanto estrés que tienen, necesitan meter toda esa energía. Médicos, todos los médicos tienen como otra profesión, otro hobby. Pintan ¿no? O coleccionan o escriben o viajan. Tienen pero lo tuyo es muy expuesto. Sí, 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 bueno, es una... Es muy cientificista, digamos, mi actividad. Absolutamente, claro. Permite mirá como no moverme belleza. Mucho. No, mirá lo qué belleza esa foto. Divina, divina. Ay, a ver si me he vestido para el Martín Fierro. Hay uno que tiene divina. Como un vestido arriba de organza azul que lo vi en el negocio el otro sí, día. Sí, ahora creo que lo traje. Me ay, lo ay, lo ven en directo. A ver si me gusta. Y ahí está toda la fachada del Duó y, bueno, las chicas desfilaban ahí. Qué paleta de colores en cada una de tus colecciones. La verdad, el color está presente. Invierno y verano, ese es el azul clay. Sí, es el azul plain. Claro. En el verano, generalmente, la clienta usa mucho color. Sí, totalmente. ¿Las argentinas? Sí, las argentinas. Primero están usando empezó mucho más estresual. Bueno, también es una tendencia mundial. Ahí está el video, mira. Ahí estamos viendo el video de la colección que presentaste hace pocos días. ¿Cuánto hace? Nada, sí, menos pasado. Un mes, el menos 27. Mes. En los designers, ¿no? En el grupo sí, en designers. Buenos Aires. ¿Qué pasa? Que ahora está muy de moda presentar al mediodía, entonces a nosotros nos cuesta. No claro, nunca podemos llegar. No. Pero qué linda colección. Empezaste más vez? Suave para terminar shock. Estridente. Ay, oh, sí, sí, sí. ¿Dónde está la boutique? La boutique está en Avenida Quintana 10, casi Libertad. Ahí en cinco esquinas. Ah, sí, 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 qué bueno, qué bueno. ¿Vamos a ver el desfile? Vamos. Sí. A ver las chicas cómo están. Intrigado. Así después seguimos hablando. Vos tomate el Aperol Spritz que nos hizo Alex. Me encanta. Está riquísimo. Yo estoy en Italia, tomo. Hola. Hola. Ay, que además look de maquillaje también. Trajimos el mismo look de make-up que lo hizo Vero Luna, que es el mismo que hicimos para el desfile. La cartera también es obra tuya. La cartera es una línea que se llama Laboratorio Lemo, que es una de mis chicas que trabaja conmigo en mi equipo de diseño, que le di como la posibilidad de que ella también hiciera una línea de carteras. Bueno. Y la presentamos en este desfile, también en el cliente. ¿Es de tul? No, en realidad son escuelas que están como armadas con calor, como dobladas, y después eso me va a hacer una cartera, ¿no? Y bien vidriera. 70, 70. Y bien la vidriera, unos aros así rectangulares, largos. Estos son como geométricos redondeados. ¿Los zapatos son tuyos también? Los zapatos son de Jessica Kessel. Ah, qué bueno nombrar amiga. Pero todo va con todo. Y la joyería me las hacen en función de la colección Isabel Engelbert. Ay, qué bueno, toda la gente. Sí. ¿Puedes caminar hasta allá, mi amor? Así. Ay, la camisa, mirá lo que es la camisa. Es uno de las pasadas del desfile que gustó muchísimo. Entonces dije, bueno, vamos a salir con esto. Exacto. Me acompaña una amiga que siempre me hace todas las puestas de los desfiles, que es Pito Di Marco, que me arma siempre todas las corios. Nos saludamos desde aquí, entonces no lo veo dónde está. ¿Dónde está? Ahí está. Hola, hola, hola. Qué lindo es esto, las mangas son una belleza. Sí, están todas armadas como un origami plegado. Claro, ¿no? Qué lindo. Pero qué lindo. Así como completo, como trenzadas parece. Claro. No dejas un solo detalle. Nada. Bueno, sí, lo viste que soy detallista. Bueno, la anestesista están todos. Sí. Acá veo también el charol. Vos el charol hace... Yo mezclo mucho cuero con gasas. Fuiste como el precursor acá con los charoles, sí, ¿no? Sí.
Me encanta este equipo. Más, pero sí, está bueno mezclar un poco de texturas. Sí, ¿tenés público de todas las edades? Sí, sí, tengo la hija, la madre, la abuela, todo. ¿Ya cuánto hace que estás en el mercado? 15 años. Ah, claro. Ya tenés mucho. Perdón, Marcel, ya tenés dos. Va, vos Adriana, que sí. Vale, no, a mí me parece que hace poco, pero... No, no. Sigamos, a ver qué calor. Tenés para... Tenés para rato. Qué divino. Bueno, las chanclas son mortales. Ay, qué bien. Ah, son todos bordados a mano. Se hacen sobre la pieza terminada. Es una ya. Cosa así quiero pasar. Ah, me encanta. Y qué linda la cartera. Me morí con los zapatos. ¿Eh? Los zapatos son muy bonitos. Dale. ¿Dónde queda? Todo armado. Jessica Kessel tiene su tienda en Defensa, la calle Defensa, en San Telmo. Ay, dale, Telmo. Son muy lindos. Y los zapatos gustaron muchísimo el desfile. Ah, es espectacular. ¿Original? Es espectacular. Claro que sí, el color de Megan, sí. El color de pelo. Me encanta ese color. Mira, la cartera. El desfile era como... Una aparición. Ah, totalmente. Camina, Megan, hasta allá, mi amor. Ah, me encanta ese... Es una cosa así quiero yo. Me encanta. Es como un look, como informar. Las chicas también iban con un pelo suelto. Bueno, tenían algo propuesto en maquillaje, obviamente, pero... La idea también es que la tendencia de la modelo se vea lo más parecido a la clienta, ¿no? Claro. Que sea reproducible. Porque sí. Si no, yo me pongo eso, me voy a quedar así como ella, entonces. Exactamente. Muy bien. ¿Es que entra ahí adentro? Es como un tapado corto, todo en duches de seda. Ah, me encanta. Me encanta el estilo de los bordados. ¿Te gusta? Muy moderno. Sí, sí, sí. A ver los bordados. Me encanta. Ah, son con esto que dijiste. Dos lentejuelas armadas. Como la cartera anterior. Claro. Claro. Ah, es divino. Y algunos cristalitos. Me encanta. Por favor. Te queda espectacular. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. La verdad que divino. Y los zapatos. Morí con esos zapatos. Mirá lo que son esos zapatos. Morí. Mirá y alegre también. Sí. ¿Eh? Los dos looks del momento son muy alegres. Muy alegres, muy verano. Hay que transmitir alegría, porque viste que es como que, bueno, sí, tenemos bastantes cosas en nuestro país. Es necesario. Ahí, gracias, Megan, gracias. Hay que presentar alegría, ¿viste? La verdad, qué color elegante es ese. Que es como un celeste humo, ¿no? Es un celeste humo, sí. Divina colección. Sí. Divina, divina. Este fue el principio. Este fue como el principio, que eran todos como colores pasteles. Claro. ¿Cuánto tiempo te lleva ingeniar una colección de un tiempo, de cuatro una temporada? Meses, cinco, claro, meses, porque claro, estás en el tiempo que elegís las telas, después hay que dibujar, después hay que hacer la muestra, después ¿cómo la sale mal, hay que hacer otra? Con todos los elementos acá en Argentina, vale, pregunto a los dos, y, ¿no? Y, porque... Sí, muchas telas se compran acá y muchas otras hay que traerlas de afuera. Traerlas de afuera. Pero sí, bueno, yo los avíos, he ido comprando telas y tengo bastante, pero sí hay. Ahí estamos viendo más del video, mientras que las modelos. Así está todo filmado con un dron que lo filma desde diferentes alturas y queda muy bien. Pero qué buena idea. ¿Elegiste vos el lugar o te lo ofrecieron? Bueno, Barazzo Dubo era como partner de Design de Buenos Aires y nos ofrecía a varios diseñadores. Pablo Ramírez también lo hizo ahí, claro. Mariana Piano. Yo lo hice en la fachada porque me parecía divina esa fachada neoclásica. Es divina. Era muy, muy linda, sí. Y la gente estaba ubicada sobre la vereda, ¿no? Claro. Mira lo que es, muy importante. ¿Y con la reja cómo hicieron? No, la reja, el público estaba por delante de la reja. Ah, ok, el hotel. Para entender, perfecto. Sí. Perfecto, sí, sí. ¿Estaba sí. tu hijo? Sí, supe. Nacho fue. Sí, 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 sabía. Y con Iván. Sí, 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 bueno, sabía, sí, me dijo. Wow. ¡Ay, qué lindo! Es todo un vestido hecho en lurex y tiene mucho de la impronta mía, que se le aplique, los apliques esos que son plisados. Bueno, muy lindo. Vos el plisado lo usás mucho, ¿sí? Mucho. Yo, para mí, es una fuente de inspiración constante. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho el plisado. Todos mirá, los diseñadores que diseñaban complicado, tipo Fortune y Vionet, bueno, muchos sí. Me gustaban. Yo mucho. Tengo mucho Alaya que usa el plisado. Claro, también. Mucho, mucho. Y también toda la parte de plegados y claro, tal. Claro, claro. Qué bonito. Ah, qué cómo. Y esa es tan linda, me lleva súper. ¿Cómo se llama la de los aros? Aros Isabel Engelberg. Engelberg. Ella me hace varios años las colecciones. Ella vende en Harvey Nichols, en varios lugares afuera. Ah, sí, muy conocida. Y hace como una... Como una joyería contemporánea, moderna y vistosa, ¿no? Se vende muy bien. Muy lindo, qué color. Está en función un poco de mis qué color. También se puede usar para la que no quiera usar zapatos tan planos. Un estileto, sí. ¿No es cierto? Esta propuesta les hice como todas bajas, pero generalmente a veces uso estiletos también. Qué lindo es. Mirá lo que es eso. Qué belleza, qué trabajo. Y está todo armado sobre el maniquí. Sí, claro, claro. Ah, es divino, divino, divino. ¿Cómo usaste el Klein este año? Sí,
y viene mucho. Viene mucho. La divino. Clienta lo pide porque a las rubias les queda bien y a las morochas también. Sí, sí, es muy agradable. Entonces, sí. Se voy a sacar el maniquí porque no me gusta que interviene y no me gusta. Sí, ¿y qué lo llevas para atrás? Voy a llevar para atrás, sí. Ya, no se va a ofender porque sabe. A ver el otro, ahí está otro video. Hay otro acá video, sí. Ahí están armando. Ahí estamos en el backstage. Ahí está Nacho. Ahí está tu hijo, ¿ves? Sí. Se quedó, lo miró y salió corriendo. Bueno, muy bien, sí. Ahí está lo que acabamos de ver. Qué belleza. Ahí estaba Guti. Ahí está, ¿ves otro equipo? Ahí está. Qué bonito. Qué bonito, qué buenos sponsors tienen. Sí, la semana tiene muy buenos sponsors y también son los que ayudan a los diseñadores. Es un desfile que generalmente cuesta mucha plata y nosotros necesitamos presentarlo con sponsors. Pero qué suerte, mira, ahí están los sponsors. El naranja con el... ¿Vemos este? Acá está, este me parece que es el que te gusta a vos, Marce. No, es otro, es un vestido abajo y como un vestido sobre... Ah, sobrepuesto. Sobrepuesto de organza. Todo lurex. Mezclado. Ay, qué lindo. No, este no es. Se mezcla entre retro y moderno. Ves que tiene como las pulseras, son como cuadradas con círculo. Muy lindo. ¿Y esto qué material es? Todo lurex. Todo lurex de seda. Pero lo de abajo no es lurex. No, eso es organza. Organza. Es lo mismo la parte del torso, ¿no? Claro, divino, divino. La verdad, qué juvenil es esto, ¿no? Sí. Esto es para... Es como folk. Sí, ¿no? Sí, la ¿Vos, Evelyn, que decís que sabés tanto de moda? No, sí, bueno, siempre... Evelyn, siempre en todos mis desfiles... Siempre... Algo siempre está. Sí, sí, ¿no? Porque la verdad me encanta, sos un creativo. Gracias. Y a veces, viste, presenta algo tan exuberante que vos decís, quiero la pollera o quiero la parte claro, de arriba, parte. Porque de esto se trata, ¿no? Bueno, también un poco está la tendencia mundial en presentar lo que decía antes, que las clientas se vean reflejadas. Obvio. Entonces estamos como los diseñadores tratando de adaptar. Hacer un plasmar, por ejemplo, obvio. En el pelo, hacerlo más simple, los zapatos. Divino esto. Como que la clienta se pueda llevar. Claro. ¿Será? ¿Qué belleza? Claro, pero los aros que yo vi, así cuadrados, no sabes lo que son. Pero sos vos. Bonita, sí, obvio, sí. Yo trato de hacer... guardo colecciones, como decíamos antes, de este plástico, ¿cómo se llama? El charol, sí. Mezclado con acrílicos, con materiales, sedas naturales. Es realmente siempre de avanzada. Sí. También, sí. Y porque a Argentina siempre le gusta marcar la cintura, hacer algún detalle que ¡ay, qué bonito esto! ¡Wow! Ah, bueno. Castaño de organza y abajo divino. Tiene un bajo todo en satén de seda, albies. Y qué bien. ¿Te acordás en la foto? ¡Qué divino! ¡Qué belleza! Esas carteras de tipo cilindro. Sí, me encantan. Me encantan las carteras tipo cilindro. Muy originales. Muy. Esto los hace repetir el nombre. El Laboratorio Lemo. Ah. Antonella. Hay que ponerse ese color, ¿eh? Sí. ¿Eh? Es un desafío irse hacia un casamiento. Fucsia las usan mucho. Sí. Da una vuelta, Sheila, así se ve el volumen de la... Viste cómo sigue, ¿no? El fucsia sigue. No, a mí me impresiona, a mí me encanta, pero... Por varios años. Sí, sí. Es shock. Ah, igual acá, bueno, como hay una super luz, entonces se ve como un poco más fuerte. Pero tiene como una hombrera y sale más tela atrás, ¿no? Sí. Esto es un castán de organza de seda con un bajo en satén de seda. Qué bárbaro. A vos que te gustan las espaldas, sí, me encanta. Te gustan las espaldas. Este tiene una caída. Mirá lo que es la espalda de esto. Qué maravilla. Qué bárbaro. ¿Verdad? Sheila y las dos chicas y Megan son las chicas, las dos de Dolores Casado y de la agencia y siempre tienen chicas muy lindas, eso siempre. Sí, diferentes. Sí. ¿No? Sí, las ve muy frescas además. Sí. Muy. Yo siempre las quiero naturales ahora últimamente. ¿Ah, sí? Sí, con el pelo más suelto. Pero ese maquillaje, es raro porque en Francia, por ejemplo, la alta costura siempre es con chignones. Sí, es más formal. Más formal no, hacen que solamente se vea el vestido. Bueno, sí. ¿Eh? Pues, sí, puede ser. Así como que, hago una mezcla entre la costura y pretaporté. Es un pretaporté luxe. Sí. Más que. Entonces, ¿no? Lo quisiste que, hacer como más. Que se vea la mujer más identificada. Claro, más cercano, sí. Y aparte la hora creo que también. Ay, el mediodía, obvio. Ay, me mata esta combinación. Que también está armado toda a mano las tiras con lurex y organza sobre una base de un
una tela que se llama Casar de Seda, que también es muy compleja de trabajar, pero se logra. ¿Y la mujer argentina se anima a estos colores? Sí, se anima. Siempre, bueno, son colores como los más estridentes, son para las, como las protagonistas. Más jóvenes. Más las protagonistas de la fiesta, ¿no? Claro, sí, obviamente. Y quizás una invitada se pone un color más tranquilo. Yo tengo muchos colores en la colección. Sobre todo en esta colección que hice bastante color. Ah. Es la tendencia un poco mundial. ¿No? No tenías el hábito de poner tanto color. No, generalmente usaba mucho negro y a veces dos o tres colores. Pero en este hice como ocho. Ajá, ¿vos la viste, Marce? Sí, yo fui el otro día a negocio. Había mucho color, sí. Y la Argentina responde muy bien al color. Sí, yo pensaba que por ahí quería como colores más clásicos. Sí, para verano sí. Sí, para verano sí. Pero yo, por supuesto, en otra tendencia totalmente diferente, pero usé mucho sin esta combinación. Sí, que se usa mucho. Qué genial. Como se dan los zapatos, me dan bien, ¿no? Sí. Ay, me matan. Yo quiero esos zapatos. Divinos. Divino, pero qué alta es, porque está, no le pasa el vestido. ¿Viste? Es muy chiquita ella. ¿Cuántos años tenés, Megan? 17, ¿es? Wow. Inmoral, andate. Muy rico. Lleve la presa. Lleve la presa. Y bueno. Viste, como decía una amiga mía, no se puede matar a todas. Bellísimo. Alguna va a quedar suelta. Mejor admirarla. Bello. Bella total. Espectacular. Tenés que dormir con esto, mira. Tan lindo que no se lo saque nunca. Bárbaro. Gracias, ¿eh? ¿Y cómo haces con las dos profesiones? Porque... Bueno, me reparto un poco. Un poco hago anestesia algunos días a la mañana. ¿Dónde estás? ¿Trabajás independientemente, que te llaman médicos o en un hospital? No, trabajo para Swiss Medical. Ah, trabajás para Swiss Medical. Ay, sí. Por ahí alguna vez en la vida nos toca. espero que no, pero bueno. Trabajo algunos días. Ya te ven ropa interior cuando te hacen algunos días a la mañana, claro. Ya está. Y no, el resto lo dedico todo al diseño. Claro. Bueno, el resto ya tenés del tiempo, un equipo armado. Sí, obvio. Gente. Pero viste cómo son las colecciones, que hay que... Sí, vos sos el alma mater, por supuesto. El círculo hay que armarlo. Sí. Lleva bastantes meses y armar el desfile también. Además, ¿qué profesión tenés? Porque siempre cuando hay una operación o algo, estás esperando hablar con el anestesiólogo. Sí. Y eso ayuda mucho. Es tan importante, ¿no? Ayuda mucho en la visita preanestésica, ir a ver al paciente, contenerlo. No, claro. Preguntarle si tiene alguna duda, porque si tienen dudas como que parecen muy tontas por ahí para alguien y para el paciente son fundamentales. Si por ahí te hacen una pregunta que es muy tonta en el sentido de que no tiene ninguna importancia, porque la pregunta más importante no le preocupa, ¿entendés? Tal cual, pero. Y no está bueno, ¿no? También. Sos anestesiólogo para todo tipo de operaciones. Sí, en realidad nuestra formación es para anestesiólogos y para hacer. Pero hay como subespecialidades. Acá. Ah, esto nuevo que me pusieron. Ah, escuchame. Hay anestesiólogos pediátricos que hacen solamente pediatría, otros anestesiólogos que solamente hacen cardiovascular. Y después están generalmente los anestesiólogos generalistas que hacen de todo. Ese sos vos. Sí. Claro. En realidad nuestra formación es, bueno, hacemos 6 años de medicina y 4 años de posgrado. Ay, mirá qué linda foto como anestesiólogo. A veces. Yo te iba a preguntar si te ponías algo especial. Esa era una publicidad que hice para una tarjeta de crédito, sí. No te puedo creer. Bueno, una publicidad que era, se llamaba Los Potencialistas, en donde elegían a alguien que tuviera dos profesiones. Como muy importantes. Bueno. Una tarjeta de crédito muy conocida. De cierta manera, cuando vos decís que vas a ver los pacientes, te preguntan. Es como las dudas que una mujer tiene un evento importante y te va a preguntar también, cosas también, sí. ¿No? Entonces, tenés que tener un don para hablar, para sacar de dudas. Mirá, yo tengo mucha cola, yo soy corta, yo soy tal cosa. Bueno, y vos a todo tenés mucho de la seguridad que yo fui aprendiendo con la anestesia, que es una profesión extremadamente estricta y no se duda en un momento, eso me llevó, digamos, a las clientas a guiarlas también en su estilo y decir, mira, esto que te va bien y esto no. Pero tus hermanas tenían local de moda. Y, una de mis hermanas, sí. Hubo influencia sí, ahí, yo ¿no? Le armaba muchas veces las colecciones a ella y ahí empecé a hacer para mí. Claro. De ahí viene la pasión. Porque él es de... Concordia, Entre Ríos. Concordia. Ah, de Entre Ríos. ¿Cómo nos escribe? Todo esto debe ser Entre Ríos. Claro, para él. Ah, puede ser. También. Claro. Una vez. No sabés. Es hinchada, Marcela, viste, te traje acá. Sí. No, pero Entre Ríos es... Todos los días, ¿eh? Ver este programa y nos escribe sin parar. Mucho. Sí. Así que vamos a seguir. ¿Cuál es? Novactiv.
Chivo Novactiv, me dice. La gran publicidad de este gran producto. Los productos Novactiv son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia, con conceptos innovadores e ingredientes de última generación. Si quieres conseguirlos, llama al 826-6778. También buscarlos por Instagram. Son excelentes. Tenés un producto Novactiv para cada necesidad de tu piel. Consulta con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novactiv que tu piel necesita. Hoy te mostramos Novactiv EAA, nueva exclusiva forma de vitamina C, mucho más estable, mucho más activa y de mayor penetración, con resultados muy, pero muy superiores a la tradicional vitamina C. Acordate, Marce, Novactiv. Gracias, mi amor. Sí, buenísimo los Novactiv. A verlo. Usar ahora. Ah, sí, sí, sí. Muy lindo. Bueno, Vicky, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme a disfrutar del desfile. Te vas con los traguitos, ¿eh? Así que disfrutaste del desfile, viste las cosas bellas de Fabián. Así que nosotros, gracias a tus consejos, vamos a ir a ver buen cine, buen teatro. Después me cuentan. Buen espectáculo. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. ¿Y yo dónde voy? ¿A la barra? ¿Allá? No. Yo estoy como programa abierto. Yo era más libre antes, hacía lo que quería. Ahora estoy. Ahora estás entrenando para la televisión abierta. No, pero odio eso. Odio, por eso no quería. Espontáneo, está muy bueno. Que salga espontáneo está muy bueno. Sí, por eso. Ahora estoy como, ¿a dónde me muevo? ¿A dónde voy? Lee el cartel, ya que es espontáneo. ¿Eh? No, yo no le pedí a Vicky. No, pero sigue. Ay, ya me da en el ojo. Voy a recibir. Ah, eso. ¿Eh? ¿Qué le pasa, doctora? Muy bien. La doctora se puede calmar hoy. Hoy la tenemos que amarrar a la silla. Bueno, ¿está Andrea ya lista ahí? Está. Porque tenemos otra parte del desfile después, ¿o no? ¿O ya se terminó? No, ya se terminó. Se terminó. Ha traído más, La próxima ha traído más cantidad. Vamos a aplaudir a las dos modelos acá. Ahí va. Mirá que dos colores. ¡Qué dos colores! Gracias. Muy bien. Bueno, la próxima traigo más. Está muy bien. Sí, muy bien. Gracias, yo vi un furro abajo. Gracias, Y un vestido arriba en azul. Así, sí. Perfecto. Muy lindo, sí. Muy lindo. Bueno, Fabi, vamos a seguir hablando. Eso. No te vayas, porque ahora viene otra invitada, que es una actriz adorable que acaba de tener su beba, Hannah, que estaba en los Estados Unidos y llegó hace pocos días, que la vi. Bueno, ahora voy a hablar con ella. Andrea Esteve, fuerte el aplauso para recibir a esta linda mujer. Hola, Marce. Pero... qué placer, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, muchas gracias. Hace menos de un mes, unos 20 días aproximadamente. Che, yo hago así. ¿Le estás dando de mamá? Ay, sí. Mucho pelo más con estos vestidos que son. Nos pasaba todas. Nos pasaba. Terrible. ¿Dónde se sienta, Andrea? Acá. Por acá, para acá. Acá. Terrible, Marce. ¿Cómo cambian los tamaños? Por favor, ni hablar. Tiempo, Estoy feliz igual. Voy a amamantar, ni hablar. Es tan lindo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? André, la verdad que vi entrar dos tetazas divinas y después a vos. Ay, sí, terrible, estoy como así. No, pero tienes que estar feliz mostrarlas porque están divinas además. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Recién llegada. Sí, a ver. Planes de trabajo, con una situación difícil. Sí. Yo te voy a decir una cosa, Andrea. Sí. Un día prendo la tele y te veo haciendo declaraciones duras, difíciles en tu vida de una mujer cuando acaba de tener un bebé o beba en este caso y se separó del marido, la pareja desapareció de su vida de golpe, muy duro. Sí, muy duro en un momento, digamos, tan sensible como es la maternidad para una mujer, ¿no? Y más con una gorda tan buscada, porque a Janita la buscamos durante 2 años. Claro, ¿hace cuánto estabas con él? 3 años, un año más. Y la buscaste 2 años con él y de golpe... ¿Se la habrá agarrado un periodo? Bien, la verdad que he pensado estudiar psicología como para entenderlo, ¿no? Realmente. Porque, ¿qué edad tiene él, perdón? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene él? 39 años. Ah, joven. Sí, joven, no tiene matrimonios anteriores, no tiene hijos, digamos que... Y fue una relación súper linda desde que nos conocimos, porque realmente nos enamoramos muy pronto para muchos, nos comprometimos a los 3 meses, pero fue un amor intenso de parte de los dos con deseos de formar una familia a tiempo y a largo plazo. Y bueno, después llegó el... En los 2 años, mientras que buscaban a Hannah, todo era cordial, bien, sin ningún mambo que te hizo dudar. Nada, Marce, nada. Inclusive tenemos las familias, tanto su familia como mi familia, se llevan muy bien. Hemos compartido Navidades, Año Nuevo. No es que éramos cada uno por su lado y de golpe, bueno.
No, no, muy, digamos, todos muy incluidos. No tan solo nosotros. Totalmente integrados. Integrados, declarados, ¿y todos. ¿Por qué fue esta Miami que nació allá la beba? Había una oportunidad, un negocio en el cual Juan quería ir a evaluar y después dijimos, bueno, me tomo unas vacaciones antes de. Yo trabajé y prácticamente ya con hasta último momento. ¿Trabajabas allá? No allá, pero acá mi programa del Garage TV, que hago la conducción, hasta último momento lo grabé y dejé programas grabados. Y bueno, dijimos, bueno, estamos unos días antes que venga la maternidad. Con la panza. Sí, te dice, aparte todo el mundo te dice, una vez que nace, no dormís más. Claro. Entonces vamos a descansar, vemos el negocio si funciona. En ese momento yo pedí un permiso para poder viajar, porque si bien todavía hasta los 7 meses podés subir a un avión, mi médico me dice, te voy a autorizar como que no hay ningún inconveniente previo en tu embarazo, como para que no te generen ningún percance. Bueno, de hecho pasé migraciones y todo, ni me preguntaron por la panza ni nada. Me dieron 6 meses de ese momento. ¿Me gustaron, trae algo para declarar? No, pero yo estaba así. Sí, felizmente con mi panza. Bueno, el tema es que el negocio estaba bueno y él me dijo, la verdad que tengo ganas de hacerlo. Nos quedamos un tiempo más para ver si sale. Bueno, listo, lo decidimos quedarnos. Cuando yo ya digo, bueno, yo quiero tener a mi gorda en Argentina porque tenía mis papás acá, la madrina de gorda acá, mis amigos, mi baby shower y todo lo que una mujer quizás no es una pavada, pero tenías planeado y soñado. Bueno, el médico me dice, mira, André, la verdad que yo considero ya que es un riesgo viajar en este momento, estaba más de 7 meses y medio, me parece un riesgo, me dice que puede ser, la gorda ya está en posición de salida. Médico. Claro, claro. Estaba acá. Claro, sí, bueno, tuve que buscar un médico también allá, un puertorriqueño, gracias a Dios. Maravilloso. Fue maravilloso y también en el parto que ha hecho cosas que... No, además primer bebé, buscado, deseado, viste, te llena de miedos. Marce, y el momento de llamar a mi mamá y decirle, mami, escúchame, te tengo que contar algo. Me voy a quedar. Sí, me quedo, tiene que nacer Hanna acá, la desesperación primero y después el buscar pasajes y armar todo para ir. Y lo económico también, porque tener un bebé en Estados Unidos... Sí, te cambia con la seguridad social. Sí, ni hablar, por supuesto, fue todo pago en forma particular y después... Claro. Uno, por ejemplo, cierra, vos decís, bueno, a ver, si es parto natural, sale esto, si es parto lo que es una cesárea, sale esto. Ahora después, una vez que vos te retirás del hospital... Mirá la panza, ay, sí, enorme. Bueno, ella es Natalia, la madrina de Hanna. Ay, qué divina. Una de mis mejores amigas. Ay, qué divina. Una vez que vos te retirás de la clínica, empiezan a llegarte las cuentas de todo lo extra. Y, por ejemplo, lo que es pediatría va aparte, el estudio de pie va aparte, empiezan a llegarte y realmente es un número... Sí que no lo tenemos pensado, que por suerte lo disponíamos. Ah, bueno, y el banco eso. Sí, eso. Ah, bueno. Sí, bueno, y ahí que volviste con Hanna a tu casa. Bueno, el tema fue puntualmente que allá... En realidad, él durante el embarazo te dejaba mucho sola, ¿no? Ahí empieza un poquito... En la búsqueda de este negocio... En Miami. Exacto, me encuentro que en vez de acompañarme de alguna manera con mi embarazo, empezó a ir con su socio, bueno, y a... Con el tema de. Yo siento, si lo tengo que. Porque me gusta profundizar por ahí en las situaciones que he vivido. Lo que es la beba. Mi bombona. Prefiero, digamos, si tengo que generalizar, se cegó por las luces de Miami, por así decirlo, ¿no? Y bueno, sí. Pero lo hablaste porque en algún momento por ahí tenía algo para decirte o por ahí se asustó de estar en un país extraño. Sí. Una futura padre. Un tipo grande de 39 años. Bueno, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Lo hablé tanto. Algo pasó. Sí, yo creo que tenemos hoy, ya mirando un poquito como con el diario de ayer, ¿no es cierto? La situación. Claro. Creo que tenemos diferentes formas de pensar y de amar de alguna manera. Yo creo que yo personalmente, Andrea, a mí no me separa de mi hija y de ver el crecimiento de mi hija ningún tipo de negocio, por más que sea la última plata que tengo en mi vida. Obvio. Yo voy a trabajar de lo que sea y no se me cae ningún anillo, pero yo la veo crecer día a día. Quizás para él como hombre tiene otra mirada del sostén económico para con sus hijos y era muy importante este negocio para el sostén a futuro de Hanna. Sí, pero no condice una cosa con la otra, estando los dos en un lugar y bien, el trabajo no es... Bueno, a lo mejor será que dijo, se acabó el amor, ¿qué es? No, él, de hecho, él quiere retomar su familia y demás, pero yo hoy en día con lo que yo pasé y habiendo llegado hasta acá con sufrimiento en un momento donde vos necesitas al hombre como sostén. No, en un embarazo, en el parto. O sea, ¿viste? Quizás el hombre mucho, quizás el papá, lo vive, vos tenés hijos, te miro por Sony con la mesa. ¿Estuvo en el parto? Sí, él estuvo en el parto. Bueno, no, no. Parto de una madre, ¿viste?
Pero escúchame, sí. La vio nacer. Estuvo, o sea, en el parto, filmó el parto cosa, hasta ese punto. El posparto, no querés nadie al lado. ¿Para qué lo querías? Ahora la verdad, voy a decir una cosa, lo que más uno necesita es a la mamá, pero por una cuestión que necesitas que te acompañe. Si desaparece el hombre, te da angustia. Mi mamá, gracias a Dios, estaba así. Y lo que más necesitas, yo digo, es a la mamá en ese momento, ¿no? Y después lo hablé con amigas que habían pasado por la maternidad y me dice, a mí me pasó lo mismo. Pero porque no necesitas tanto ayuda con tu hija, sino necesitas ayuda con que a vos te cocinen, te ayuden a lavar las cosas. Claro, vos estabas sola en Miami ahí. Bueno, sí, con tu mamá. Con mi mamá y mi papá que fueron, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, sí, que extendieron su viaje también. No, los papás de él no. No, sí. La conocieron a Hannah acá cuando regresé. Un fin de semana yo la llevé a la casa de ellos. Inclusive sí, la llevo casi todos los fines de semana. ¡Qué amorosa! ¿Y él se quedó allá? Actualmente sí, allá, esperando su visa de inversión. Ah, claro. Pasa que también, bueno, la visa de inversión uno la puede esperar en el lugar donde la pide o también la puedes esperar en tu país. Yo hubiera preferido que la espera acá al lado de Hannah, ¿no? Pero bueno, por eso son diferentes formas, más que de pensar, de sentir. Pero, ¿y él? A ver, pongámonos un minuto en lugar de él. ¿Él qué explicación te dio? Que él necesitaba que este negocio funcione porque había invertido todo en este negocio. ¿Y por eso no estaba al lado tuyo, ni de su hija? Exactamente. Ajá, ¿y vos no lo vas a perdonar? No, a ver, hoy en día no puedo. Hoy en día digo... Pasé tanto hasta acá. Estás diciendo una cosa que es muy cierto. Hoy día no puedo. Hoy día no puedo. Pero ¿cómo lo vuelvo a elegir, Marce? Pero pará. Hoy día no puedo. Pero por ahí él también necesitó un tiempo. No todo el mundo vive la maternidad con el amor y la pasión de golpe que nazca. Mirá si el día de mañana él te habla, él te explica, lo volvés a elegir. ¿Cómo volvés atrás la película con todo lo que estás contando? Y es difícil, es muy difícil. Creo que también por algo lo cuento, porque... No, por algo. De estar sintiendo... Estás enojada. Sí, estoy enojada, estoy dolida, yo lloré un montón. Allá me pasó algo que los 2 meses y medio que yo estaba allá empezando esta crisis, separación, y que yo me fui a vivir con mis papás estando allá con la gorda muy chiquita, me pasaba que lloraba todo el tiempo y estaba como enfrascada, hoy lo veo como encerrada en algo que yo no podía ver más allá. Claro. Cuando llegué a Argentina y tuve el contexto de mis amigos, mi familia, mi trabajo, que para mí es sanador. Gracias, absolutamente. Recuperé el trabajo. Uno viene también de engordar y la panza, y que por más que sea hermoso, te pasan cosas físicamente y te pasan cosas. Sí, que lo pasamos todas las mujeres. Claro. No, siento que volví como a ser Andrea acá de vuelta. Ahora, porque acá sos conocida. Acá tenés una identidad que allá no la tenías. Sí, pero también pasa, por un lado, no sé si por lo conocida, pero sí por el trabajo. Yo amo lo que hago. Más allá de que sea conocida, yo me apasiona lo que hago. Vos sabés, cuando haces lo que te gusta, es un soporte muy importante. Sí. Y rodea de mis afectos y mi gente querida, ni hablar. Él obviamente, si está allá por ahora, por Skype, no sé por dónde ve a su hijita. WhatsApp todo el día con fotos, yo le voy mandando. Él me pide, por supuesto, porque no digo que no la extrañe, seguramente la extraña. Y vos tenés una buena relación, porque por un lado tenés el enojo para los medios y para vos, pero por otro lado le mandás fotos de las chiquitas, estás en contacto. ¿Cómo es esta ambivalencia? Paso por varias veces que me enojo y por ahí en el día no hablo en todo el día, o pasan 2 o 3 días no le mando porque estoy enojada y no puedo creerlo como siente de esta manera. Y después al otro digo, bueno, no, le mando porque también es el crecimiento, ojalá, y no quiero que se lo pierda. Pero también habla bien de ella, en el sentido que ella quiere, no va a usar de rehén a su hija para nada. Así que para mí habla muy bien de vos, de poder compartir el crecimiento a la distancia en estos momentos. Sí. Y quiero que tenga su familia paterna también. Que hay un papá, ¿entendés? Sí, y que ese papá la ama. Claro. Si yo lo quiero matar y después es una interna nuestra. Pero ella tiene la suma, claro. ¿Te sentiste abandonada? ¿Cuál fue tu enojo? Y sí, esa cosa. Abandono. Sí, totalmente, claro, abandono, sí. Sí, sí, yo creo que él vivió otra etapa, o sea, él vivió una etapa de inmadurez paralela a este momento. Yo entiendo que vos estás embarazada, que tuviste un parto en un país. Sí. Es terrible. Yo digo siempre que el amor y los médicos en tu idioma tiene que ser. Te tocó en otro país. Pero que estabas sola, pero por suerte fueron tu papá y tu mamá, que fueron una gran contención. Sí. ¿En qué lo entendiste a él en todo esto? ¿Hiciste un esfuerzo para entenderlo a él? Sí, o sea, a ver, yo lo pienso y me trato de poner en su lugar. Soy una persona que siempre trata de ponerse del lugar del otro. No lo creo tan así, si no, no hablarías así de él. Yo creo realmente que vos te tocó, bueno, como a todo, la fibra muy, muy, muy cerca de esto de parir sola, y que de golpe se te cayeron todos los sueños. Sí, también se cayeron todos los sueños, claro.
Sí. O sea, pasaron unas cuantas cosas que no estoy detallando, pero en la cual yo descubrí mentiras y cosas, claro, que a mí me hicieron sentir en un momento. No hablo de una infidelidad, se han dicho muchas cosas. Pero mentiras y cosas que yo dije, yo no me merezco esto ni en esta etapa ni en ninguna de mi vida, pero menos en esta, ni en este lugar, ni con todo este contexto. Uh-huh. Sí, y dolor. Después de todo eso tengo esta respuesta hoy en día, que Hanna hoy cumple 4 meses y él sigue allá, no puedo creerlo. Sí. A mí no me entra. Bueno, en eso también es su elección, ¿no? Querrá seguir con ese trabajo tan soñado, tan deseado, tan... Mira, hace poquitos días a Adri le dije, vos te podrás poner 100 restaurantes más, pero el crecimiento que te estás perdiendo de Hanna el mes a mes, lógico, no lo recuperas por nunca. Supuesto. No, también hay hombres que no pueden tomar el compromiso. ¿Viste? Mejor no se asusta, uno se asusta, pensás una cosa y si fue buscado. ¿Y si está pensando para el futuro? ¿Y si está pensando para Hanna y vos darte algo mejor? Por ahí se equivocó la manera, pero ¿por qué no podemos pensar que le está pensando eso? Bien, yo le di una oportunidad en su momento, cuando yo estaba viniendo, de cambiar las fichas de juego, por así decirlo, de buscar una solución juntos, de poner una persona que se encargue de buscar, porque a mí su entorno no me gustaba, ¿no es cierto? Ah, bueno, hay muchas cosas. Hay muchas más cosas, claro. Hay más cosas. Hay un entorno de inmadurez en la cual me parecía que si vos como pareja tenés a tu mujer que no comparte sus nuevas amistades, me parece que tenés que prestar atención hay también más en cosas, ese lugar. Hay más cosas. Claro, exactamente. Fue todo un desarrollo, porque hay muchos detalles en los cuales yo me sentí mal y los fui planteando paso a paso, en el cual sentí que él se estaba equivocando. Ahora, vos decís que él se está perdiendo el crecimiento de Hanna. Cuando Hanna tenga uso de razón y van a usar los medios como más rápido que vos, que yo, que cualquiera, te escuche y vea estos videos, ¿qué le explicás? Que... No sé, en su momento lo dirás. Sí, en su momento lo diré tal cual, pero sí que yo estuve al lado de Hanna en todo momento. Sí. Sí, sin duda. En absolutamente sin duda, lo que digo es que... Y que también yo no busqué esto. Eso también para es nada. Importante, claro. No lo busqué para nada. No, nunca evaluaste la posibilidad de quedarte allá, no te gustaba, ya no querías. A los 3 días se vencía mi visa, ¿cómo me quedo? Eso, yo te escuché. Claro. Eso. Él me dijo, ¿por qué no te quedás? Buenísimo, no. ¿Cómo me quedo? Ilegal. Contame. Con el corazón acá. Contame, o sea, ¿qué posibilidades me das vos como hombre y como pareja para que yo me quede? Pero tu hija es americana. Mi hija es americana, sí. Que vos, pasado unos años, vos podés aplicar para la ciudadanía. No. Recién, había antes todo. De que entrara Trump hoy en día, acá a los 21 años, antes cuando yo tenga 60, no me interesa. Lo aprendiste todo ya eso. Ahora no es algo que a mí me interese en absoluto realmente eso. Pero yo realmente con una visa que se estaba venciendo, mi trabajo no estaba allá, estaba acá, mi familia estaba acá, más con un contexto de amistades que a mí no me gustaban porque iban a un lugar de inmadurez. Acá, en realidad, el problema es que estaban como distanciados ustedes dos. Ese es el problema, porque si hubieran estado unidos, ven la forma, a ver, por tu visa, el trabajo de él, cómo coordinan una vida en común, por más que estén a la distancia. Pero en una vez cada tanto y vos le no, por eso, hay mil formas de... Sí, eso ni hablar, pero me parece una que relación, cuando no te sentás los dos, a ver cómo se sigue adelante. Si yo voy a hacer esto, te gusta o no te gusta, y una hija de por medio había ruptura. Por eso. Y además te va a ayudar muchísimo tu trabajo acá. Sí, me está ayudando muchísimo mi trabajo, ni hablar. ¿Qué estás haciendo? Bueno, inesperadamente, desde que llegué a Argentina, me llamaron para intrusos, digo inesperadamente porque no fue algo planeado, me llamaron primero para una semana, ahora otra semana más, así que estoy en el panel, que me divierte un montón. ¿Estás de panelista? En intrusos y en infama, todo este mes. No te puedo creer, pero bravo. Me divierte y me gusta esto de estar buscando información, es como algo nuevo. ¿Con quién dejas la nena? Con mi mamá y está exactamente en esta misma cuadra 2 edificios. Sí. ¡Qué organización! Llego a la puerta del canal, le estoy dando teta hasta la puerta del canal, le dejo por supuesto su almuerzo, como digo yo, preparado, que es más teta, y después al salir nuevamente la vuelvo a tener conmigo. No se la dejo a nadie más que a mi mamá hoy en día. Muy es chiquita, muy bebé. Hoy cumple 4 meses, es una muy bebé. Cosita divina. Sí, sí. Y después duerme conmigo y está todo el día conmigo. Y sí. O sea que te salió este trabajo. ¿Y vos qué hablás de tus colegas? Dijiste, busco información. ¿De qué tipo buscas información? Información, por ejemplo, bueno, ayer internaron a Pablo Rago. Sí. Hoy está mejor y el sábado le dan el alta. Ay, qué suerte. Me gusta estar del otro lado, Marce. Siempre hablan de mí. Entonces es verdad. Información. Es divertido. Ahora le encontré la vuelta. Claro, le encontraste la vuelta. No, pero saben que desde que estoy estos días ahí, me doy cuenta de... Yo quizás a mí me afectaba mucho cuando hablan de tu vida privada o dicen cosas que no son y me ponía mal y me angustiaba. Y ahora entiendo un poquito más el juego televisivo. Claro. ¿No? Esto de, si bien son verdades, muchas veces y no. Espera, voy a
a un... sponsor. Un sponsor. Muy bien. Y después me explicás esa parte, a ver Dale. Si la podemos entender. Dale, Marce, vale. Genial. ¿Todo bien, Alex? Esperando a ver que Andrea decida que desea no, beber. Sin alcohol. Sin alcohol. Ah, sin alcohol. Ah, ¿verdad? Sí, no la beba. Uy, ¿cómo van? Escúchame. Va a dormir toda la tarde. Estamos todas sin alcohol. Para Andrea, ¿querés tomar otra cosa? ¿Agüita, algo? No, no, está bárbaro. Un licuadito. Un licuadito. Ahí te genial. Preparamos algo. Dale, sí, gracias. Perfecto. ¿Cómo estás? Impecable. Me encanta. ¿No le falta hielo? No, no. Nosotros no lo probamos. Nosotros no lo probamos. Ahora, ¿qué ahora, pasa? Ahora nosotros nos ignorás. Claro. Sí. Bueno, yo mientras tanto le cuento que si necesitas asesoramiento contable, entra ya de Contadores. Hacer tu declaración jurada, entra ya de contadores.net. Abrir un negocio, te uniste al monotributo o querés hacer una consulta, de contadores.net es tu solución. Claro, Marce, entra en de contadores.net o llama al 4-313-2721. De contadores.net es tu solución. ¿Quién está intruso? ¿Moria todavía? Está Moria en la conducción, exactamente. Sí, después todo el panel, bueno, Ambrosino, Tauro. Antes de ir al corte, ¿vuelve Real? No se sabe todavía, no se sabe fecha. Bueno. Yo creo que ganas debe tener, pero no se sabe fecha. ¿Está acá o en Miami? No, eso no sé. Eso no lo sabe. Igual le mandamos un beso enorme a Moria, querida, que lo está haciendo muy bien. Muy, hace se divierte doblete. Y el otro día hace se, le doblete, escapó, ¿eh? Se le escapó una infidencia y dijo, el mejor programa. Y después dijo, ay no, que tengo incorrecta. Me van a matar. Claro. Lo dejamos grabado. Viste que todo queda grabado. La otra parte. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias. Que está. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo se nos cayó! ¡No, distendidos! Mira, casi se me cayó y ahora viene el chiste. ¡Ahí va! ¡Vamos! Llegó. Emergencias es mucho más que emergencias. Es un servicio de salud a tu medida y al mejor precio. Desde 11 pesos por día, médicos a domicilio, turnos con especialistas en pocos días, cartilla médica y mucho más. Hasta un 50% de descuento en farmacias, Doctora en Línea, una aplicación para consultar a un médico, estés donde estés y mucho más. Llama ahora al 0800-333-2602 y asociate. Emergencias, somos parte de tu vida. Gracias, Julián Peraez. Ya se fue, ya está. ¿Qué estás haciendo ahora? Un frozen sin alcohol para mi amiga Eve y Andrea. Muchas gracias. Las dos las dos quedan de mamar. Muy bien. ¿Las ¿Vos dos? ¿A quién le das de mamar, Evelyn? Ah, estoy jodida. No. Es un chiste. Dije que era virgen. ¿Eh? Y bueno, alguien mamá. Una virgen. Chica, alguien chupa de ahí. Acá no sé. Algo pasó. Porque una le dice, ¿a quién le dice mamá? Y otra dice, soy virgen. Una locura hoy. ¿Qué titulares, no? ¿Qué titulares? Porque con ese titular, Wanda Nara hizo una carrera claro, entera. Ahí está. Exactamente. Bien, André. Bien, André. Me parece la verdad. Que tenés mucho futuro. ¿Mirás televisión, Fabi? Sí, miro a veces, sí. ¿Te gusta? A la noche, ¿a qué momento miras televisión? ¿Series o tele? Series bastante. Y tele un poco a veces, sí. ¿Cómo se llama, Evelyn, la serie o Adri de...? De moda, esa que me habla. ¿Eda la de niña? No, Velvet, la de la casa de moda. Velvet, la casa de moda. Velvet. Española. Española ambientada en los años 50. Sí. Muy linda. ¿La viste? Sí, sí, sí. ¿Tenemos algo parecido a todo eso? ¿Pasa algo de lo que pasa? Harrods, bueno, era un poco. Un poco Harrods podría llegar a ser eso, sí. Claro. Acá como que no hay muchas tiendas departamentales. No hay. Como no. Se empezó a usar en los años 50. Claro, pero, claro. Sí, está muy bien. Qué esa, lástima. La serie está muy no, bien. Y además lo que era Harrods acá también. Katy Chávez también, ¿no? Ay, claro. Sí, claro. Era fabuloso. Y el edificio está... ¿Qué hay en el edificio? No, nada. Está nada. No, está abandonado. Está cerrado. Está cerrado. Cuando, y era divino. Yo iba a la peluquería a cortarme el pelo. Sí, porque lo abrieron. Lo abrieron con una acción de unos meses, como una temporada, y estuvimos ahí varios diseñadores. Yo me acuerdo. Tenés razón. Seis meses. No fui. ¿Cómo divino. Está? Perfecto. Sí. Creo que se ha robado un montón. Porque tenía unas columnas maravillosas. Tenía una arquitectura...
hermosísima, algo valiosísimo en el mundo. En un momento dado estuvieron hablando de restaurarlo, de volverlo a abrir, pero ahí quedó. Un lugar y podría funcionar muy bien. Bueno, el molino que también ahora están queriendo, ¿viste? Son todos lugares tan icónicos, ¿no? Que representan también la arquitectura de una época muy Claro, de oro. André, vas a hacer temporada, vas a hacer algo. Mira, estoy estrenando ahora en noviembre una película que hice sobre violencia de género. Es mi segundo protagónico, se llama Huellas. ¿Con quién? Estamos con un elenco, bueno, está Gerardo Romano, Pablo Jotic, la verdad es un elenco muy... ¿El director? Muy pero muy lindo, Pablo Jotic también. Ah, Pablo Jotic. Su dirección, yo ya había hecho otra película con ellos que es Almas de Furia, que tenía que ver sobre la represión de los 70, y bueno, acá nos metimos con violencia de género, que fue un tema muy fuerte, en el cual entrevisté a muchas mujeres de diferentes edades que habían pasado por situaciones de este estilo, y algunas hasta trágicas y muy complicadas. Y bueno, y fue muy lindo grabar la película en sí para poder dejar un buen mensaje, y se estrena, tengo entendido, fines de noviembre. Ya estaba embarazada de 3 meses de Hannah cuando la grabé. Así que tuvimos mucho cuidado con ciertas escenas de violencia, claro, y demás, porque por los golpes. Sí, y bueno, y después ahora también me incorporé a HDP, que es una serie que comienza para C5N en muy poquito tiempo, también con Gerardo Romano. ¿Para dónde? C5N. C5N, sí. Son 6 capítulos. Mi personaje es una gitana. Soy la hermana del personaje de Nazarena Vélez. Se llama Samira. Pero no has parado de la Con Raúl Rizzo también. Qué buen elenco. Sí, no has parado de trabajar. Muy lindo, gracias a Dios. Y bueno, y sigo en la conducción del Garage TV también, que hace 10 años que la hago. ¿También? Así que, sí. O sea que estás en TV, estás en Intrusos, en el Garage. Infama en el Garage. Infama. Ah, qué bien. Ana vino con el pan. Con el pan bajo el brazo, ni hablar, ni hablar. La prometenos cuando tenga un año, o sea que faltan 8 meses. Sí. 8 meses que estaremos en el tercer año nuestro, no pasaré ni a visitar. Te la traigo para acá, para que la conozcas. A dos casas, ni hablar, para que la conozcas. Seguro. Bueno, gracias. Sí. Gracias, Marcia, un placer. Gracias, Fabi. Gracias por invitarme. La próxima traigo más. Sí. Nos quedamos acá. Con las ganas. Vamos a invitarlo a... Alex. ¿A qué? Alex. Alex. Alex, ¿vos tenés que hacer algo más? No, yo desfilo en un rato. Muy bien. Sentarte acá a la mesa, por favor. ¿Que me siente en la mesa? Sí, con nosotros. Sí. Acá, con nosotros. Y yo lo voy a llamar a Julián para que le vamos a... Voy para allá. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar... esto, que vamos a ponerlo acá, que quedó ahí. Perfecto. Vení, Juli, al lado nuestro. Y nosotros todos, ¿vos vas a traer algo, Evelina, que te tenemos preparada la sorpresa? ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Sí. ¿Qué podrá ser? Una pelota de fútbol. Así que quiero agradecer. No quiero ver la sorpresa. No vas a mirar, no mires nada, no toques nada. Vamos a... agradezco muchísimo que estén acá. Por favor, un placer. Y entonces, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, Julián. Que lo cumpla feliz. Muchas gracias. Happy. Muy contento. No, cumpleaños con las rubias. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo no lo puedo creer. Es una cosa... 29 la velocidad. Cumplo. Vas a ver lo rápido que va a venir el cumpleaños de Hannah. Ay, ni hablar, me imagino. Es tremendo. Y tengo el beso acá marcado, no sé si lo pueden ver. Cuando empezamos el programa, ¿cuánto cumplís? 29. Vamos. Salí de acá, asqueroso. Gracias. Esas cosas no se dicen en televisión. No, gracias a todo el equipo técnico, a la producción también, por supuesto, que siempre se acuerda, a toda esta casa de Cuarzo, a las Rubias Más Uno y a vos especialmente. ¿Cuántos programas trabajás de Cuarzo? 4. Eso, habla todo el día. Voy a agradecer muy especialmente a Almonds and Nuts, repostería artesanal. Ah, y la torta y la cheesecake. Muy buena. Muy bien. Mi preferida. A eso se agradezco. Pero la mamá de una amiga. Tienen Instagram también. Tiene un Instagram. ¿Cuál es? Almonds and Nuts. Directamente lo pueden seguir. Almonds and Nuts. Ahí igual lo están viendo en la gráfica. Almendras y nueces. Ahí está. Perfecto. Ahí está en la gráfica. Mirá, con mi dedo que apunto como ET, ahí abajo lo pueden ver. Justito. Bueno, mirá qué rica torta. Ahora la vamos a comer. Y nuestro querido
amigo Alex nos va a hacer otro traguito. Sí. Dale, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sentadito? Yo sigo esperando el cine. Mamá, está como... Acá está. Ay, no lo había visto. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Con mi mamá. Con tu mamá, que ya la conocimos. ¿Estás en el colegio? Sí, tercer grado. Ya estaba locutando, rompiendo. Mira cómo te miraba una. Wow. Mira, con razón te gusta estar en mi. Es el Facundo Arana ahí, con Yago Pasión Morena. Con mi abuela. Con tu abuela. Qué ojazo tenés. Veremos. ¡Ay, qué amor! Lindo. ¡Qué lindo eras! Era lindo. Sos divino, mi vida, pero ahí sos un bebé. ¡Ay, me encantaron las fotos! Gracias. ¿Tuvimos las abdominales entonces? No. Otro día, hoy no es el día. No, cuesta. ¿Cómo se la levanta? Yo lo critico, digo, ¿por qué todas las fotos todos los días estás siempre me dice, Julián, basta de subir esa foto, basta de subir fotos en bola. Digo, no, perdón, Marcela, tenés razón. No, todo el día estás sacando fotos. Bueno, de nuevo, gracias a todos, Andrea, que mucha felicidad, porque te lo mereces. La tengo cuando la veo a la gordita despertar todos los días. Mereces todo lo mejor. Gracias. A vos, Fabi, sos un genio. Gracias. Sos un genio. Capo, capo total. Sos un orgullo argentino. Gracias, amigas. Pero gracias de verdad, ¿eh? La peluca rubia la próxima vez. Sí. Lo prometo. Los vos sabés que la va a traer. Sí. Va a traer la peluca. Bueno, hermano, y vos todo lo mejor. Hace 2 años que compartimos desde el principio. Tengo una pestaña que se me pega desde el principio del programa. Chicas, vengan las modelos acá atrás también, que son las modelos. Tony, están bellísimas. Y la verdad que hace 2 años que compartimos este programa. Día todos los a días. Día a día. Cuando nosotros recibimos la noticia de deporte en el camarín, decíamos, no nos preocupemos, está Julián. Sabe todos los deportes. No lo agarrás en ninguna. Es impresionante. Por algo están 4 programas, por lo exactamente, que es. Porque es un talento. Vengan las beauty. ¿Sabes? Pónganse acá atrás, porque son... Y arriba. Ustedes que son tan altas. Nos pasa. Yo no lo puedo creer. Maravilloso. Color, muy bien. Maravilloso. Un poco más abiertas. Sí. Ahí está. Genial. El cuadro está brutal. Muy bien ahí. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere, a las 2 de la tarde con las lluvias, como siempre. Chao. Doblemente nominadas.